Son las seis de la tarde, en punto, en punto, así, como eh, siempre, en el centro de la República Mexicana, estamos dando inicio a este su programa, Los Periodistas, le agradecemos, pues que nos sintonice, gracias a todos los que están a través de YouTube, gracias a todos los que comentan, venía corriendo, señor Delgado, tú, sí, pues entré corriendo, porque pues, no me avisas, estaba yo allá mosqueando y de repente me di cuenta que... <laughs> Pues sí, señor. Si no yo hubiera comenzado, la gente eh, hubiera tenido la paciencia de esperarte después sí. de que te fumabas tu cigarro muy a gusto viendo el humo. No, es vicio horrible. Fabricando ese. poemas como Adán Augusto. Sí. ¿Sabes que a Adán Augusto López le gusta componer versos? No sabía yo. Sí, cómo no. Es un eh, hombre entregado a la poesía. Sí. Sí. Ah, También a las candidaturas, ¿eh? Sí, ahí anda en eso. Ahí, en eso, ahí eh, metieron mano, lógicamente, a Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal. Era previsible, ¿no? Era previsible que así Pero, fuera. Pero, ¿a qué nivel, Alejandro? También hay que ver, la verdad, hay candidaturas de la coalición que encabeza Morena absolutamente detestables. Hay en muchos estados de la República mucha inconformidad, ahora sí, de parte de muchos militantes de Morena, porque no se vio tanto y finalmente se conciliaron en la disputa por la candidatura presidencial. Pero pero inclusive en la Ciudad de México y en las candidaturas a gobernador todavía. Pero ya en, esta, en estas listas de diputados federales, en cada uno de los 300 distritos en que se divide el país, hay, Alejandro, ejemplares eh, impresentables para un partido que dice ser distinto, que es Morena. Sí. Y aunque no son de Morena, también hay de Morena, hay que decirlo. Eh, sí, son del Partido Verde fundamentalmente, pero es como si fueran de Morena, Alejandro. Es correcto, es que ese es el gran tema. Yo, yo insisto en la en digo, lo, lo hemos conversado con, con varios, hay dos versiones. Es llevar en el registro de la coalición llevar candidatos de todos los partidos. O ir juntos en una coalición en la presidencial y luego que cada uno se defienda en, como sea, digo, sin estorbarse, y hacer una gran alianza legislativa. O sea, concentrarse en una buena alianza legislativa. Eh, alguna fórmula, o, o bien lo que yo creo que es que si sí debe existir en el en Morena una, una comisión, Álvaro. Que desde no ahorita, porque ahorita se arma un gran desastre. Ahorita ya, olvídate, o sea, este ahorita lo que necesitas hacer es apagar fuegos. Están descontentos allá, pues arreglárselas y arreglar aquel. O sea, pero empezar a evaluar las candidaturas desde antes, ¿qué le conviene no al. A, a, ideológicamente a un partido que se identifica con la izquierda? ¿Cómo justificas, por ejemplo, digo, lo vamos a hablar ahorita? Eh, pero yo te la, provoqué. Sí, sí, lo vamos a platicar <laughs> ahorita, pero eh, ¿cómo justificas la llegada de.? Oh, los cachorros, por ejemplo, del moreno vallismo. O sea, ¿cómo justificas que. Los, los cachorros del peñismo, Alejandro? Los cachorros del peñismo. ¿Cómo justificas que lleguen a la 4 T? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo justificas ante la gente? Son eh, muchos de ellos han hecho campañas. Mira, a ver, a ver si te parece a ti justo esto. Mira, lo voy a lo voy a poner un solo, un solo ejemplo que creo que nos va a dar mucha luz. De lo que estamos hablando, aunque nos vamos a ir a detalle. A ver, quiero, quisiera que vieras ese, ese Luis. Dice, dice ahí: ¿Alguien sabe si este payaso, recibiéndose a, refiriéndose al presidente López Obrador, ahí está la foto, sigue siendo el presidente legítimo o ya terminó su mandato imaginario? Ok. Y luego este, las imágenes con las que siempre intentan ridiculizar al presidente López Obrador. Siempre, o sea, este, este personaje se, es el coordinador del Partido Verde Ecologista eh, en, la, en la Ciudad de México. Resulta que este payaso a, se acepta una candidatura de la 4T por, porque al final, ¿quién es el payaso Álvaro? ¿Quién es el incongruente? ¿Le parece payaso al presidente, a René Vivanco? Si le parece payaso, ¿por qué acepta a este mismo payaso una candidatura? Este, René Vivanco, ¿por qué acepta una candidatura por la 4T? Es más, ¿por qué la 4T va a aceptar que este señor que llama a, al presidente López Obrador payaso, este, eh, sea candidato para la, por la 4T, Álvaro? O sea, además, este, entiendo, de ahorita lo vamos a ver a, a, a detalle. Yo entiendo que el personaje este que llama payaso al presidente, pues tiene posibilidades de llegar a ser eh, diputado de la Ciudad de México. ¿Le sigue pareciendo payaso el presidente López Obrador? Yo creo que sí. Nada más que a la, a la hora de. de de participar en las candidaturas, te tragas las palabras, te tragas quién eres, agachas la cabeza y luego mañana traicionas a quien ya habías dicho que ibas a traicionar, hombre, Y si tampoco hay tanto misterio. ¿Quién es René Vivanco? A ver. Porque además, miren, es este. Se fue candidato del PRI en el distrito 17 en Benito Juárez. Ahora va como candidato de la coalición de Morena, PT y Partido Verde, por el distrito 15 federal que es Benito Juárez. Por eso, o sea... Y creen que con este personaje, con un payaso, va Morena a concitar el respaldo. Bueno, se entiende que... Eh, haya habido encuestas, efectivamente. Si las hubo y es más conocido este sujeto, ¿se debe hacer candidato? Bueno, ya lo hicieron, ¿eh? Sí. ¿Sabes cómo está mucha gente de ofendida en un territorio comanche que de por sí claro, es claro, Benito claro, Juárez? Claro. Bueno, ¿quién es René Vivanco? Este sujeto. Eh, suele regalar despensas, suele regalar juguetes en, 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 en Día de Reyes. Navidades, Días de Reyes. Un individuo. Comprando voluntad popular. Sí, por supuesto. Yo recuerdo, yo lo recuerdo muy bien. Tenía una casa de campaña en la colonia eh, San Juan, en Mixcuac, eh, repleta de cosas en la campaña. Fue la de, de 2006-2012. Siempre ha sido prista. Cuate que tiene una reputación gagsteril. Y entonces, esos que agredían a la izquierda desde el PRD, sí, sí, desde sí, que sí, estaban claro. la izquierda en el PRD, ahora los postula. Morena. Sí, sí, me dirán, es el Partido Verde. No, 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 es Morena. Sí, porque Morena baja a su posible candidato, o sea, ¿saben qué? Si no van a ganar, no postulen. Y si quieren ganar con los personajes que salen en una escuesta que son infumables, que no representan a la izquierda, y que tienen todo el tiempo at atacando directamente el caso del directamente al presidente López Obrador. Pues ya postulen a Claudio X, lo que decías tú. O postulen sí, a, Salinas, a. A Carlos a Salinas. A Carlos Salinas. O sea, si ve. Re Ofrézcanle una candidatura a Roberto Madrazo. Pues claro, ahí se gana, ¿no? En algún distrito allá por alguna bueno, parte. No sé. Únanse a Xochil Galvez. Y bueno, también. Tráiganse a Xochil Galvez a este. para que compita ahí, a lo mejor. Vaya. Es una exageración, por supuesto, lo de Xochil Galvez, Pero, a lo que voy es hay candidaturas, ahorita se las vamos a detallar, que realmente no honran un proyecto de transformación. Si sí se entiende, y aquí lo hemos platicado, Alejandro, y eso por supuesto que no es este es parte de la valoración, el análisis que uno debe hacer. Pues es, uno entiende como que se junten partidos para tener más potencia y, y personalidades. Es lo que pasa con el PRIAN. Pues claro, se juntan para tener más potencia. Eso es normal en democracia. Nada más que, así como criticamos que haya personajes absolutamente impresentables en la coalición de la derecha, también hay que criticar a personajes impresentables en la coalición que se propone alternativa, una alternativa de izquierda a la coalición de derecha. Y personajes de este calibre proliferan en la lista dada a conocer esta madrugada por Morena. Y bueno, ya lo veremos, hay mucha inconformidad eh, que tú decías, Alejandro, ¿por qué no hay una comisión que desde antes... No solamente hay una comisión, Alejandro, hay dos... La Comisión de Elecciones, la Comisión de Encuestas y aparte el Comité Nacional de Moreno. Estoy de acuerdo, pero si se necesita que exista una, un cuerpo, a lo mejor no estoy diciéndolo bien, a lo mejor no es necesariamente porque entiendo las comisiones porque procesan candidaturas. O sea, son los que están en la talacha, digamos, procesando. Pero debe haber un voto de calidad, Álvaro, al interior de, de Morena. ¿No lo tiene la candidata presidencial yo, Claudia Sheinbaum? Yo creo Gemma? que sí. Nada más que son... ¿Cuántos cargos son? ¿Cinco mil? ¿Cuántos son? <laughs> bueno, pues sí, ¿Son pero, 5, hay casos, pero hay casos absolutamente Bueno, es repugnantes. que yo me imagino que... O sea, y, y entiendo ahí. Entonces, este, ¿vas a palomear cinco mil cargos? No. Yo creo que tiene que ser orgánico, Álvaro. No puede centralizarse en la candidata. No puede centralizarse. Incluso trasciende a Mario Delgado, hombre. No, no lo salva, particularmente a él. A nadie salva un nombramiento de estos. Este, pero hay casos muy particulares que necesitan, oigan, hay una impugnación sobre este personaje en particular. Hay una impugnación sobre eh, la alianza con Hank. Directamente así. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que sentarnos a discutirlo. No se tiene que meter directamente la candidata, sino que de manera orgánica, porque entonces centralizas todo, Álvaro. No, pues, no necesitas un, un país de un solo hombre, una sola mujer, ni necesitas un partido de un solo hombre, un solo... no, porque esos tiempos debían de tras... deberían de trascenderse con la estructura, una estructura inteligente, personajes que se sienten y digan, a ver. Eh, ponme por favor, Luis Mata, que es parte de la comisión, ponme por favor la imagen de René Banco donde le llama payaso al presidente López Obrador. Simplemente en una reunión como la que tenemos nosotros tres aquí, ahí está. Vamos a postular la pregunta ahí al interior de ese grupo compacto de gente con voto de calidad que le, les... Vamos a postular a René Vivanco que dice, en verdad creen en un tipo como López Obrador, que se dice presidente legítimo, es un payaso y además cínico. Vamos a postular a este personaje eh, por la 4T. Simple, levanten la mano y democráticamente en un, con voto de calidad decir, oigan, turnen la decisión de este grupo, turnenlo, por favor. A la, a, la, a la Comisión de Vigilancia de... Tú mencionabas la de elecciones y la de... ¿Qué decías tú? La de, de encuestas. y la de encuestas. Túrnenla, por favor. Esta es nuestra decisión. Derecho de voto. Ese personaje... Por ese personaje quieren que la gente vote. La gente es profundamente lópez obradorista, Álvaro. La gente es profundamente... Los que votan izquierda son... Fundamentalmente, creo yo, en este momento, gente que está convencida del proyecto de López Obrador y sí, del resto de todo lo que se trata tal, tal, Sí, pero en este momento en particular de López Obrador, ¿hasta alguien que vomita sobre el presidente de México? Mira. Oh, espérame. Luis, te voy a pedir que pongas el, el la carátula, eh, el perfil. De René Vivanco, para digamos que nos demos cuenta de, que, de quién se trata. Eh, el, en su cuenta de Twitter, René Vivanco me dice: Mira, rescatemos la Ciudad de México. ¿Rescatarlo de qué? Exacto. O sea, ¿quién no es. Está... ¿De Morena? ¿De Morena? ¿Rescatarlo de Morena? Ese es de hoy. Vea, si bajas. Eh, Luis, para ver sus publicaciones, son de hoy. Y ahí está, eh, retuitea la foto de Claudia Scheinbaum con el Papa Francisco Bergoglio. Bueno, son de hoy. ¿De quién va a rescatar la Ciudad de México? ¿De ¿Por qué hace ese llamado? René Vivanco a rescatar la Ciudad de México. Pues porque él quisiera que fuera para el PRI. Pues sí. Porque lo ha dicho durante años y años que él aborrece a López Obrador, que lo llama payaso, y la quiere para el PRI. Por eso, Álvaro, por eso pone eso ahí, porque él quisiera que esta ciudad la gobernara, no la izquierda, sino el PRI. Es que ese es el tema, ese es el asunto. Hombre. claro. Todavía sigue en su perfil de Twitter de este individuo, René Vivanco valp Rescatemos la Ciudad de México, que es, eh, no voy a decir, no, es que rescatar de la inseguridad y de, y de la aún, pobreza. Aún, aún así. Pues sí, carajo. Pero esa es parte, y es, y es y tú lo sacaste este ejemplo. Hay otro caso como el del candidato, y aquí lo platicamos del candidato de morena o precandidato de morena al gobierno de guanajuato capital este individuo que se llama jorge antonio rodríguez medrano que es dueño de un canal de televisión en en guanajuato qué le dice a lópez obrador el cacas, el cacas. A, ver, a ver a ver ese personaje yo pensé que había quedado fuera no todavía no porque eh, hay una inconformidad en Todavía en Guanajuato. digo Y es, se había perfilado. Es y, público. Y es... En la televisión lo dice, Álvaro. Claro. Llama al presidente. A mí hasta... Ni, no me atrevo ni siquiera a, a, a... Yo lo digo, lo digo porque no, no, es, de, claro, es de tal sí. violencia. Esa expresión Hombre. de la derecha. De odio. Bueno, la derecha es odio. Eh, concentrado. Pero que alguien... Yo, por ejemplo, cuando tú lo has dicho, Alejandro, ya cuando alguien usa esa expresión, dices, bueno, no puedes tomar en serio a una persona, por más que sea antagónica, pues no puedes de, eh, tomar en serio a una persona así. Bueno, ese individuo, ahí sigue. Eh, sí, tienes que tomar muy en serio, Álvaro. Por eso, Porque en es serio un, en términos de que claro, es... Claro, de que sea un... posible candidato. No, lo tiene... Es impresionante. Y digo, ahorita nos vamos a detener en otros casos. Yo recuerdo ahorita uno eh, eh, de Colima, Alejandro, que es eh, Lecho Morán. Y me acuerdo mucho de Se hace llamar Lecho Morán y ahí sí está en la lista de, de que Morena dio a conocer. No le pone Leoncio Morán, le pone... Lecho Morán. ¿Quién es Lecho Morán? Pues es un personaje que yo conocí porque él era coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota en el 2012. Era tener una coordinación de giras. Y el personaje hizo carrera en el PAN. Normal, fue alcalde de Colima, capital. Luego se fue al partido Movimiento Ciudadano. Cuando el pan se derrumbó en Jalisco y en Colima. Luego se afilia a Morena. Y luego regrésale a MC y vuelve a regresar a Morena. Y hasta Morena, con su mayoría en Colima, en el Congreso, le perdona desvío de recursos. Eso, eso enoja a la gente que sabe, puede ser un personaje popular, pero arrastra. Oh, no importa que sea popular, a costa de qué. Es ¿Por ¿Popular? Eso. ¿De eso? Justamente. Pues de eso. Oye, además, eh, hoy da a conocer eh, Jorge Ricardo una fotografía, el reportero Jorge Ricardo, en, ¿En el periódico Reforma, Ajá. una fotografía donde está... Eh, Quizá uno de los personajes que representan más el priismo más corrupto, más corrupto, es el que negocia el partido. González Martín. regentea el, el partido verde. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué está haciendo ahí? No sé. Bueno, está con, con las dirigencias de Morena y del Partido del Trabajo. Este es señor, sí. Jorge Emilio González, sí. está negociando. Este el niño verde, el de los maletines, de los sí, sí, sí. millones de dólares, el. Este personaje que su padre de, eh, le heredó un partido político, que es el que, el que negoció. O sea. ¿Pero qué está tro, haciendo? Las, está negociando? negociando las candidaturas. Álvaro? Sí. Él. Sí. El niño verde, negociando las candidaturas adentro de la 4T, Álvaro. No, perdónenme. No, hombre. O sea. Las crónicas de él con, junto a Peña Nieto negociando el pacto con México, ¿sabes qué? Es todavía más noble él que los chuchos, debo reconocer. Porque, como sea, no hay nobleza en ninguno de ellos, obvia, obviamente. Pero es todavía más congruente, no voy a decir nobleza. Hoy es todavía más congruente este personajete eh, que, que los chuchos. Porque, ¿sabes quién es, hombre? Es un cuate. Podrido, este, con un montón de investigaciones por corrupción, por. incluso hay un asesinato, eh, o eh, dicen que después que es suicidio en su departamento, que, se, que en su momento se publicó, se dio a conocer, y hay un manejo que no sabemos bien a bien en qué quedó. Pero Jorge Emilio Pacheco. Jorge Emilio González Martínez. Perdón, José Emilio González Martínez, que sabe por dónde me fui? Estaba anoche negociando con Mario Delgado. ¿Cómo? A ver, Álvaro, hasta, hasta por razones éticas, morales, ¿le extiendes la mano a un personaje como ese? Sí, o sea, yo no, pero Mario Delgado sí. A la... ver, a ver, Alejandro, también Híjole, es Mario. el asunto es el partido verde tiene una presidenta, pero ella no manda, manda Jorge Emilio González Martínez. Por eso están reunidos Mario Delgado y, y Jorge Emilio González Martínez. Y, y también Anaya, el dirigente eh, que como el dirigente del partido eh, Movimiento Ciudadano Dante Delgado tiene también ahí des, desde su fundación es dirigente. Jorge Emilio González Martínez es el otro. Pues son los dueños de los partidos. Con ellos hay que negociar. O si quieres hacer una coalición. Eh, dice, por ejemplo, Miguel Gómez, por eso sería importante prohibir las malditas alianzas, así como, así como a los chapulines. No, yo pienso al final de cuentas que no, no son malas las alianzas. Son importantes las alianzas y en democracia, por supuesto que se alían, no solamente quienes tienen una misma identificación eh, ideológica. A veces se juntan diversos. Bueno, pero a quienes postulan, porque ahí revelan realmente lo que se proponen. Si un partido postula a un corrupto, el mensaje que envía a la sociedad es que, bienvenidos los corruptos, la corrupción no es mala. La corrupción es parte del, de, esa, de esa formación. Cuando se postula a un incompetente, lo mismo, el mensaje es, no importa la incompetencia. Cuando se postula, al contrario, a una persona que tiene trayectoria, a una persona que ha acreditado la honradez y el trabajo con los ciudadanos, el mensaje que se envía es ese. Y esa se supone que es la cuarta transformación. Y Jorge Emilio González Martínez representa lo más podrido de la política, un partido podrido, y por tanto esa pudrición está ya dentro de Morena como coalición, como cabeza de la coalición. Que defiende un proyecto que se denomina Cuarta Transformación. Y ya se sabe, una manzana podrida, una fruta podrida, pudre a las demás. Pues ese es el asunto. No, pues es que ese es el tema, Álvaro. O sea, es pues, impresionante que suceda. Pues eh, sí, no el... sé, hay, hay es... muchas. Eh, me dice Mario González Álvaro, ladino. Bueno, ¿por qué? Eh, eh, hay eh, quienes critican que se critique. Hay que ejercer la responsabilidad que uno tiene de informar, pero también de criticar lo que es criticable. Sí, eh, obviamente lo que más le gustaría a, a muchos es a, a algunos, no a muchos, a algunos. Es que estos temas no se trataran porque es más cómodo cerrar los ojos y decir sí, sí, sí. Este no, no, no veo, no, no, pues, cómo no veo. Hay una responsabilidad ética en señalarlo, Álvaro. La política tiene una dimensión ética. Se entiende también que tenga una el pragmatismo la eficacia pues es importante para ganar pues sí tienes que hacer alianzas híjole pero hay alianzas que en vez de potenciarte te debilitan en lo más importante sí en la honradez en la integridad en la honestidad <susurra> <susurra> Pues ese es el asunto. Bueno, pues ahí está. <laughs> no, pero vámonos al. Yo creo que vámonos vámonos a al, los detalles, sí, Al corte no. para irnos a, lo, al, a los detalles, porque pues es lo que hay. Antes de, de pasar al, a la parte política, si eh, ya se identificó, la canciller Alicia Bárcena eh, confirmó eh, quién es la, la mujer, la mexicana que murió ayer en el tiroteo de Kansas City, eh, hija de mexicanos, al igual que un niño que resultó lesionado. Dijo que el, el tiroteo, ella dijo, el tiroteo, en el tiroteo fue atacada o fue baleada una mujer, Lisa López Galván hija de mexicanos que lamentablemente falleció en el hospital cuando la estaban operando sacándole la bala. También la canciller compartió que aunque se sabe que hay 21 personas heridas, las autoridades de Estados Unidos no les han compartido los datos de las víctimas y el gobierno federal desconoce si existen más afectados de origen mexicano o de mexicanos. Que fueron heridos justamente allá, Alejandro. Así es. Y bueno, pues de acuerdo con, con lo que plantea eh, el presidente, eh, pues bueno, pues hay un. Obviamente está muy atenta a la cancillería, pero él dice: aprovecho, aprovecho para enviar mi pésame. A los padres de quien perdió la vida ayer en la balacera de Estados Unidos son padres mexicanos. Lo mismo hacemos nosotros desde este espacio, modestamente. Le mandamos un abrazo a la familia de esta mexicoamericana, Lisa, Lisa López, López, López Galván. Galván, a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Eh, pues, qué barbaridad, pues es un, una tragedia. Sí, en un país que también es muy violento. Sí, claro. Muy violento, eh, Alejandro. Pues sí. Bueno, pues vamos, vamos eh, directamente a la, a la información. ¿Te parece, señor Delgado, que vayamos primero? Porque yo tengo algunas, al, algunas dudas que seguramente tú has venido aclarando y te vi muy eh, dedicado al tema del de espacio físico desde donde... Entiendo, se dan no solamente la, las conferencias de Xochitl Galvez, sino también ya se ocupó toda esa parte como una especie de búnker, Álvaro. Es un búnker donde, desde donde se opera la campaña de, de Xochitl Galvez. Ah, y ah. Álvaro estuvo hoy mismo en la conferencia de Xochitl Galvez, le hizo una pregunta, eh, le hizo le, también le, le planteó y le pidió que le mostrara si, de quién era. ¡Chum! Me voy con una primera opinión, si quieres, para, para entrar, Álvaro, de lleno a este asunto. Me voy, tú tú eres el que sabe, porque estuvo ahí, porque traes el tema y has estado clavado en eso. Pero eh, en una primera respuesta, Xochitl Galvez dice que no sabe a quién pertenezca la propiedad donde se realizan las conferencias. Ella dice después de que los líderes de morena dijeran que es de mernos esta Marnos. Empresa, es Marnos, 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 esta empresa constructora eh, que ahí vemos ahí, ahí es donde se realizan las conferencias de prensa esto que usted está viendo lo sacamos son fotos que tomamos de google usted se puede meter a google a google maps y ahí va a encontrar estas mismas imágenes que le está proyectando Ahora mismo, Luis, las tomamos el día de hoy, seguramente. Cuando regresé mañana. de la conferencia de prensa. Cuando de regresaba Álvaro. Y ahí dice, como ustedes pueden ver, en el fondo dice Marnos. Efectivamente. De hecho, hay un par de tomas más, si, si las puedes pasarles, porque vale la pena eh, dejar el testimonio. Miren, esta es otra vista. Entiendo, Álvaro, porque yo no he ido, que por ahí metes tus vehículos acá de este lado. Del lado. Bueno, ahí es un estacionamiento. Un sí. estacionamiento del lado izquierdo. Del lado derecho, donde ustedes ven que está esa. eso donde dice Marnos, ahí mismo es eh, en la entrada hacia la conferencia de prensa. Hay una tercera foto, simplemente para dejarla como constancia. Ahí ustedes pueden ver en el fondo que, se, que dice Marnos. Bueno, a ella se le pregunta sobre eh, si ella sabe de, dice, de hecho, ella. Eh, al inicio de su conferencia de prensa, intentó hablar del. Dijo, tema. oigan, este, sobre este asunto, miren. No es cierto que, como dijo ayer, los dijeron los de Morena, sea eh, algo indebido que pertenezca eh, esta, este lugar al, al, grupo, este, Ella a, ya lo a la niega persona. Al principio, sí. Bueno, Álvaro, mira, por eso es importante la narración y lo te la voy a ceder completamente porque tú estuviste ahí en la mañana eh, resp en respuesta a lo que dicen los líderes de Morena que esa constructora eh, Marnos que es la misma que se beneficia dicen en Morena que se beneficia con los permisos que le otorga Xochitl Galvez siendo la alcaldesa. Un en un, para un edificio de mil millones de pesos, no es cualquier cosa, imagínense ustedes, eh, ella dice, pues, este, pues no, no, es, no, no, no es de esa empresa que dicen. Y luego le pregunta a una reportera, leo textual, Álvaro, el, de esa pregunta de la reportera para que tú de ahí tomes. El predio, solo por precisar, dice la reportera. Entonces, si sí pertenece a la inmobiliaria Marnos y usted lo está rentando? Xochitl Gálvez responde. No sé a quién pertenezca, honestamente. Ya la pregunta directa, ¿eh? Me supongo que por transparencia se puede pedir segundo dato, ¿eh? que por transparencia, no sé a quién pertenezca, dice Sochel Galvez. Segunda idea es, supongo que por transparencia se puede pedir. Tercera idea, no sé quién sea el dueño. Cuarta idea, a mí Kenia López Rabadán me mandó tres o cuatro opciones. Están en mi chat para que las vean. Estuvo recorriendo varias casas. Eso es lo que dice Sochel Galvez Álvaro. Sí, y por supuesto que como en este, como en cualquier otro caso, pues es importante la transparencia. Y ahí se quedó eh, lo que dijo Xochitl Galvez. Subió Kenia López Rabadán, la senadora que es jefa de la oficina del de equipo de la campaña de Xochitl Galvez, y explicó que anduvieron viendo dónde eh, encontrar un inmueble para este periodo de intercampaña y poder eh, hacer las conferencias de prensa. Siguieron las preguntas. Y entonces, pues sí, yo pedí eh, el uso de la palabra para, precisamente, por una parte, pedirle directamente a Xochil Galvez el, el documento, porque ella dice, como tú bien lo señalas, Alejandro, pues se puede pedir por transparencia. Y sí, una solicitud de información se le puede hacer, en este caso al Partido Acción Nacional, para solicitar la información sobre este inmueble. Y hay plazos. Pero en las obligaciones de transparencia, todos los partidos políticos deben hacer públicos los arrendamientos como es este caso. Entonces, yo le pregunté eh, de esta manera, pues un asunto que es público, ver si efectivamente lo que ayer acusó Morena, en el sentido de que se trata de una propiedad del grupo Danos o de otra empresa y cualquier otra empresa. También es importante que se sepa. Así ocurrió hoy, esta mañana. Hay una confusión de la persona, y aquí el defonso ya lo aclaró, inmediatamente porque usted pues, organizó este encuentro. La persona que está sentada conmigo no es un empresario mexicano, no es el dueño del Grupo Marnos, como se dijo que me había pagado y organizado la gira de España. La gira yo la pagué de mi bolsa, y la persona que está sentada conmigo se llama Javier Fernández Lesquet. Eh, no tiene nada que ver con la persona que señala estos personajes de Morena. Y esta casa la rentó el Partido Acción Nacional. Hay un contrato. Aquí está mi querida Kenia. No sé si anda por aquí, pero ella se dio a la tarea de buscar distintas casas. Es más, tengo el chat donde me están mandando diferentes opciones eh, de casas. Eh, Rentamos una casa y ahora resulta que el que te renta una casa inmediatamente es perseguido políticamente por el hecho de rentar una casa la casa es legal tiene uso de suelo se paga una renta hay un contrato no hay nada absolutamente indebido y la obra del lago fil eh, primero los jefes delegacionales eh, no autorizamos construcciones eso es muy importante que lo entiendan. Un desarrollador se presenta a hacer una manifestación de la obra y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no cumple con los requisitos, tú no le puedes inscribir la obra y les puedo decir que ni sin, que no hay una sola obra que se haya inscrito cuando fui jefa delegacional que no cumpla con todos los documentos. El predio Solo para precisar, entonces, si ¿sí pertenece a, a la inmobiliaria Marnos y usted lo está rentando? No sé a quién pertenezca, honestamente. Eh, me supongo que por transparencia se puede pedir. Eh, no sé quién sea el dueño. A mí Kenia me mandó tres o cuatro opciones. Están en mi chat para que las vean. Estuvo recorriendo varias casas. Sí, esta fue la respuesta que dio eh, Xochitl Galvez a una pregunta muy específica. Eh, inclusive ella misma, un poco más adelante, dice y está eh, registrada en el INE, el, está registrado en el INE el contrato. Hasta ahí se quedó. Y fue entonces que yo le. Este es el, el, el inmueble. Este es el inmueble en el que se hacen las conferencias. Y, y fue entonces. De hecho, allá arriba, eh, en la parte de arriba, hoy sesionó ahí, o ahí sesiona el cuarto de guerra Exacto. de Xochitl Galvez. Entonces, yo le pregunté, ya que uh, ahí, de hecho, es, allí es donde hacen las reuniones eh, Xochitl Galvez y su equipo, un equipo que viene desde Calderón y desde antes, Alejandro. Sí, sí. sí. Eh, a varios que hoy me encontré, pues vienen desde Vicente Fox y desde antes, unos que trabajaban en, en presidencia. Eh, el caso es que hoy yo le pregunto a Xochil Galvez primero, pues sobre este contrato, así. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo le va? Candidata, buen día, buen estoy, día a todos los muy compañeros. Sí, bien bendecida, me dice. Dice, eh, ¿por qué en un afán muy esclarecedor de, de su campaña y de su equipo, con toda claridad muestra en el documento del arrendamiento? Si sí, no hay nada que ocultar. Lo traemos ahorita. Es, es un asunto de salud pública. Está bien. Es un asunto sencillamente de que se aclaren las, las cosas. Y a ver, es importante es, porque. Eso este es importante porque dio la instrucción, Sochil Galvez, a su coordinador de comunicación, que es Maximiliano Cortázar, quien fue. Tuvo el mismo cargo con Felipe Calderón en la campaña y luego en la presidencia de la República. Y, y sí, quedó de, de... De hecho, yo mismo platiqué con la propia Kenia López Rabadán por el contrato. Y dice, si ¿no te lo ha dado Max Cortázar? ¿No? Estoy esperando aquí. Déjame marcarle. Y no me contesta. Y... Pero me dijo, no, yo, yo este, te vamos a entregar el contrato. Esperé, no pasó nada, le mandé un mensaje también a Maximiliano Cortázar, pues porque finalmente había sido un compromiso asumido por la por Sochil Gálvez. No ocurrió nada de eso. Y, y sin embargo, le digo a Alejandro: mira, la, la dirección es esta: Lafayette 47 en la colonia Anzures. En Google Maps se puede ver perfectamente a quién pertenece ese inmueble. Luis, por favor, ahí ponte las tres imágenes, porque las sacamos esta tarde, Álvaro ¿Sí? y yo sentados. Sí. Abrimos, ahí estaba la dirección. Ahí estaba Me, la dirección. Álvaro ya había encontrado ahí el este. Dije, vamos a sacar unas fotos, porque aquí. Uh -huh. Ahí está. Este es en la calle de. Es en la calle de Shakespeare, esa es la calle de Shakespeare. Una es la calle de Shakespeare. Y otra es La Fayette, que es una glorietita que hace esquina con Tears. Esa es La Fayette. Y ahí está el emblema del de grupo Marnos, que es eh, precisamente propiedad de Nicolás Mariscal Servicte, eh, uno de los Personajes que forma parte del Consejo Asesor Internacional del organismo con el que Xochitl Gálvez eh, conversó en su visita en España. Entonces, no llegaba, no, 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 no eh, entregaba el contrato, y mientras tanto, además de acreditar que ese inmueble sí pertenece, como aquí se puede ver con toda claridad, al. Al grupo, eh, eh, al grupo Marnos, de Nicolás Mariscal Servicte, yo me puse, yo entré a la Plataforma Nacional de Transparencia, que corresponde al Partido Acción Nacional, para revisar los contratos, no solamente del 2024, sino de 2023. Y en ninguna parte está ese contrato que es una obligación de transparencia y que eh, y que perdón y que eh, hasta más tarde hasta más tarde maximiliano cortázar ya dio a conocer refiriéndose a mí precisamente la el contrato qué dice el contrato algo muy simple, confirma que ese inmueble donde Xochil Galvez hace sus conferencias de prensa pertenece precisamente al grupo, a este grupo empresarial, eh, como ayer aquí se lo informamos. Solo que se renta al Partido Acción Nacional a través de una empresa que se llama, eh, aquí lo estamos viendo, prestadora de servicios MTSA DCB. Esta empresa se la renta al grupo eh, y este a su vez se lo renta al PAN. Pero es exactamente lo mismo, Alejandro. A ver, una, una pregunta, Álvaro. Eh, el, el corporativo, o sea, el, el que está arriba del grupo Marnos. Marnos es Marnos, ¿verdad? Marnos. Al, el que está arriba de, de Marnos, ¿es Desk? ¿O no es Desk? Grupo Desk. No. ¿Por qué no entendí? No, no están vinculados. No, 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 no. Este grupo es independiente. Sabemos quiénes son los socios, obviamente, y el perfil de los socios. A ver, en el caso del grupo que... que... El grupo eh, Marnos, que es el nombre correcto, pues el dueño es Nicolás Mariscal Servicte. Ese es el personaje. Y el grupo eh, Marnos es el propietario de la casa, del inmueble, donde Sochil Galvez imparte sus conferencias de prensa. Y el grupo eh, Marnos le renta al PAN la propiedad a través de otra empresa, una empresa intermediaria, pero que pertenece también al propio grupo eh, Marnos. Es decir, es, ¿está legal? Sí, sí, está legal. Es un, hay un contrato. ¿Cuánto cobra el grupo eh, Marnos por el inmueble? por rentarle el inmueble al PAN, 300 mil pesos mensuales. El propio contrato establece que la vigencia de esta renta es o fue a partir del 19 de enero y vence el 29 de febrero. Es decir, es poco más de un mes en que se rentó este inmueble y está, pues sí, tan sencillo como mostrar el contrato. ¿Sí? Ahora. Me permito regresarnos a la denuncia de Morena, porque, digamos, se confirma que sí es Grupo Marnos. Sí. Lo que Xochitl Galvez niega, Álvaro, es que la persona, como dice Morena, la persona que está con ella en una de sus presentaciones en Estados Unidos, eh, la, eh, sea, no, en Estados Unidos no, en España. Una de las personas que está con ella sea la el propietaria también de, este misma, de esta misma empresa. O dicho de otra manera, que, o, o más bien dicho como lo dijo Morena, que este personaje dueño de la casa de campaña de Xochitl Galvez es el que pagó y condujo a Xochitl Galvez durante la, la visita que realizó en España. Se resuelve, digamos, un primer punto. El segundo punto es ese no está resuelto y ese tendría que aclararlo tanto. Sochil Gálvez como ratificarlo o no morena si es que todavía sigue en lo mismo. Esa es la primera lámina que es efectivamente ahí está no hay manera de, de negarlo Álvaro. Ahí está porque nosotros nos metimos usted en este momento en tiempo real, se puede meter, la dirección es de... Lafayette 147. Lafayette 147. Si usted tiene, está en su computadora, métase a Google Maps y va a encontrar que ahí está, ahí aparece todavía con los logos de Marnos en donde Xochitl Gálvez da su conferencia. Bueno, ese es el primer punto. El, el punto dos, digamos, de los señalamientos de Morena es que Xochitl Gálvez se ancló en este personaje, le presta esta casa y además... La lleva a España. Ese dice ella: No es cierto, está ahí una confusión. Ese personaje que está ahí no es el mismo dueño de la inmobiliaria, es otro personaje. Pero el punto 3, que es este que tiene justamente Luis en esta lámina, es el que todavía no se ha aclarado. Porque Morena dice que Xochitl Gálvez le dio la autorización. Para este complejo de tres torres y más de 360 departamentos, un proyecto dice que representa más de mil millones de pesos. Se trata de un complejo que, efectivamente, es, eh, ahorita se los voy a mostrar en la página, es lo primero que presume este grupo, apenas entra uno. Se trata de eh, este complejo en la calle del lago Filtro. Eh, 7 en la colonia Granada. Ahora me voy a meter, Álvaro, al grupo eh, a amarnos, porque efectivamente, este es, esto es eh, importante. No lo ha aclarado, no, Morena no ha aclarado si se equivocó con la fotografía que deberían decir, ay, sí, perdón, sí, nos equivocamos. Sobre todo Víctor eh, Víctor Hugo Romo debe decir, oigan, ¿saben qué? Perdón. Sí, nos equivocamos. La fotografía, este, no, no es cierto. No están vinculados en esa fotografía. Y también ser cuidadosos, por supuesto. El segundo es la vinculación con la autorización de ese mismo complejo. Mira, voy a refrescar porque, o oh, bueno, si sí, voy a re, refrescar para que ustedes vean que aparece ahí mismo. La, pero tienes que mantener, ahí está, mira. Es su proyecto número uno. Ahí ven ustedes un número uno en rojo. Ya empieza a mostrar otros proyectos. Pero el número uno, Álvaro, es efectivamente el que están señalando sí. en Morena. No está claro. O, o tiene que Sí, sobre esto dijo, y lo voy a decir textual porque sochil Gálvez dijo: y la obra del Lago Field. Primero, los jefes delegacionales no autorizamos construcciones. Eso es muy importante que se entienda, dijo Xochil Gálvez. Dice: un desarrollador se presenta a hacer una manifestación de la obra y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no cumple con los requisitos, tú no le puedes inscribir la obra y les puedo decir que no hay una sola obra que se haya inscrito cuando fui jefa delegacional que no cumpla con todos los documentos. Bueno, dice. Yo era una mujer by the book. Bueno, uso de suelo aprobado por Seduve, impacto urbano aprobado por Seduvi, derechos de agua, pagos, todos los requisitos se presentan en la ventanilla y la persona de la ventanilla de entrada a esa manifestación. Entonces dice: y tan mal y tan está legal que el siguiente alcalde de Morena, refiriéndose a Vicurugo, Hugo Romo, Romo le dio una ampliación de manifestación a esa obra. Si hubiera habido algo indebido, pues seguramente lo hubieran negado o la hubiese clausurado la propia jefa de gobierno, porque ella tenía la facultad, a través del INVEA, de clausurar cualquier obra que fuera ilegal, si en el caso de que la delegada no estuviera haciendo bien su trabajo. Eso es lo que responde... Eh, Dice, durante los cinco años que estuvo la jefa de gobierno, nunca mencionó que alguna obra autorizada de mi parte. Empezaron los ataques en el momento en que supieron que sería la candidata de la oposición. Entonces, en ese sentido, no hay nada. Ok, bueno, eh, es lo que ella dice. Ahí, es lo que ella dice. Eh, falta que Morena aclare si se sostiene en el dicho con respecto al personaje y si se equivocó, se equivocó, punto. Así es. O sí. Se, se equivocó el personaje que menciona en el documento que era un personaje que estaba con Xochitl Galvez, el mismo dueño de Marnos. Si se equivocó, se equivocó y tiene al menos que decirlo y reconocerlo. El segundo punto, Álvaro, es el de la propia autorización. A ver, me meto al, al, al eh, canal de Xochitl Galvez en YouTube y si está, Álvaro un, ahí está esto, ¿qué es? Bueno, hay lo, la, la, la autoridad, en este caso es el que fue el jefe del PAN, Álvaro, que tú lo... Obdulio ubicas. Ávila. Oh, es Obdulio, es cierto, Obdulio Ávila, que en la siguiente imagen estaba con Xochitl Galvez, y él es el que por ley presenta la manifestación la presentación hace la presentación pública del registro de manifestación de construcción ese está publicado ahí con Sochil Galvez sí. es decir no es que ella como dice no es que ella simplemente no tuvo nada que ver con ningún trámite no sí tuvo que ver con trámite o sea ahí está el registro de manifestación de construcción ese está ahí entonces eh, obvio no Puedes, me imagino, Álvaro, tú ahí ya en la conferencia, monopolizar la conversación y decirle, oiga, a ver, respóndame no. ahora esto, Pero no se puede, además había más preguntas. No, además este, me retiraron el micrófono y yo después de que formulé la segunda pregunta. Ok, bueno, entonces, ¿hay dudas eh, todavía con respecto a esa propiedad primero? Porque si sí es Marnos. No, claro, o sea, por supuesto perdón. que es Marnos. Sí, este, porque yo escuché, incluso en algunas de las respuestas, algunas de las respuestas, este, diciendo, en las de Twitter sobre todo, diciendo, no, pues es que no es cierto, no es Marnos, no, sí es Marnos. Ahí está en el, está en, el, en las imágenes de Google, ahí fue el corporativo Marnos. O sea, no, este, ahí no hay manera de, 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 de evitarlo. Además está la... La, el contrato Álvaro está el contrato, efectivamente. Entonces, en el contrato dice, o sea, aquí hay eh, aquí no es una, una cosa que estemos inventando. En el contrato mismo se establece, eh, estoy buscándolo precisamente para que bueno, usted en el, en lo el, tenga. Tienes por ahí el, en, en ese mismo hilo, Álvaro, el arrendatario, el prestador de servicios es Juan Pablo. Eh, Costemale, Arzola, bueno es, puede ser cualquiera. Eres el responsable Eres el, sí, el, 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 el representante, representante legal. De, legal de la empresa prestadora de servicios MT, pero la propiedad es del grupo Manos. Eh, sí, bueno, sí. Ahí, ahí están las, las fotos y está el contrato que subió Maximiliano Cortázar a propósito de, de que Álvaro le dijo públicamente en su cuenta de Twitter, Álvaro Delgado le dijo la candidata presidencial Xochil Gálvez, porque así fue, además, ordenó a su coordinador de comunicación, a Max Cortázar, entregar a los medios el contrato de arrendamiento del inmueble donde imparte sus conferencias de prensa, pero él la desobedeció. Y ya abunda Álvaro. No manda en PRIPA ni PRD, lo cual es cierto, los partidos traen su propia dinámica, dicho por ella misma, incluso ha dicho, bueno, los partidos traen su propia... Y dice Álvaro, tampoco en su equipo. Bueno, eso era un ejemplo de que no mandaba, no manda o no mandaba en su equipo. La propia eh, Xochitl Galvez queda exhibida, dice Álvaro, insiste. Eh, prometió entregar el documento de arrendamiento. Ya después, entonces, Maximiliano Cortázar, el que fue el director de comunicación social de Felipe Calderón, eh, en uno de los exerios donde más dinero se gastó en comunicación social... abro ese paréntesis para que usted que no sabe ni quién es... sepa de qué se trata... En, por sus manos pasaron 38 mil millones de pesos aproximadamente... algunos dicen que hasta 48 mil millones de pesos de comunicación social... cierro ese paréntesis, eso es para usted... eso lo sabemos nosotros en, porque es en nuestra talacha periodística... pero eso es para usted... Él le contesta, este señor Max Cortázar, que al mismo tiempo creo yo que es el encargado de contratar las granjas de bots que atacan tanto al presidente como a Claudia Chemba, también abro ese paréntesis y lo cierro, para que usted lo sepa, contesta lo siguiente, nosotros sí tenemos palabra y no mentimos, tus insultos son innecesarios, no hay insulto, perdóneme, no hay insulto, el candidato presidencial... La candidata presidencial, dice abajo Álvaro Delgado, eh, ordenó a su coordinador entregarlos, no hay insulto ahí, o sea, me, me parece que es él desobedeció, ¿le parece que él que el, el desobedeció es un insulto? A mí no me parece, a mí no me parece que es un insulto. Tus insultos son innecesarios, le dice Álvaro Delgado. Ten por seguro que Xochitl va a ganar la próxima elección y gobernará para todos. No. Ese sí es este, insulto. Este, este, <risa> <risa> eh, además, este es algo que ni modo que vaya a gobernar como. Claro. O sea, de, ni modo que él vaya a decir aquí que va a gobernar para las élites como suele gobernar los partidos el Partido Acción Nacional. Pues no, no era necesaria la línea, pero Órale, va. Y entonces pega el contrato, así como los pueden lo pueden ver ustedes. Ese es el contrato del señor eh, Cortázar y lo pega ahí. Ahora, tú le haces una siguiente pregunta. A propósito de qué le hace, por cierto, hoy eh, mañana a las 10 de la noche conversamos sobre el tema en radicales, sobre la gira de Xochil Gales. ¿Por qué? Porque los señalamientos son: ¿a qué va Xochitl Galvez a, a Estados Unidos? ¿A qué vas Ochil Galvez a España? ¿Y a qué va Xochitl Galvez al Vaticano? Son tres estados: eh, Estados Unidos, España y el Vaticano, tres estados eh, con los cuales hemos tenido los mexicanos una relación conflictiva, muy conflictiva en los últimos 500 años. Con Estados Unidos, como usted lo sabe, nos quitaron la mitad del territorio, más de la mitad. Con fuimos súbditos de la corona española y eh, pues el Vaticano representa la subyugación de la que fue objeto también el pueblo de México durante mucho tiempo y el, el que significó el saqueo de, en fin, de la Iglesia católica. Eso, eso es muy complicado, habría que hacerse la pregunta. Bueno, se la tenía que hacer. ¿Cuál es el señalamiento que hay desde muchos distintos frentes en contra de Xochitl Galvez por su gira? es Lo he escuchado decir en el presidente, lo he escuchado decir eh, a los líderes de lo, donde quiera está el planteamiento, y el, la, el planteamiento es: oiga, la gente que sale para allá en México se le suele llamar vende patrias. ¿Qué responde a eso? Ese es el planteamiento y esa es la pregunta que le haces y esa es la respuesta que que recibes. Sí, efectivamente es una pregunta legítima. Sí. No bueno, bueno este, si no no haces una conferencia de prensa. Sí. Digo, si, si no o no te dejen entrar a la próxima. Este, no te dejen entrar a, 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 este, llegando a, ahí te digan oiga usted no está no pa, bueno está bien no entro no y que se vale pues que lo hagan no no me extrañaría en lo absoluto tampoco son este los defensores de la libertad de expresión ahora supuestamente son no pero sí para su en el domingo. Ah, ah sí, claro. De rosita. Demo, Ojalá se re, marcharan de tricolor y de. Sí, de, amarillo, az de, azul, y de azul, azul y blanco. de amarillo. No, y de, de tricolor, por supuesto. Pero esa es la pregunta. Es la esa pregunta es la que, que yo te... le formulo. Y si te parece, la vemos, Alejandro. Vamos a verla. La mentira se contrarresta con la verdad. Claro. Yo le, le pregunto lo siguiente después de, de visitar. España y el Vaticano, sobre todo España y, y sobre todo la, los seis días que estuvo en, en Estados Unidos. Se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos extranjeros que intervengan en asuntos que solo le competen. A los mexicanos. No es de ahora, pues es desde el siglo pasado, antepasado, particularmente cuando fueron los conservadores a traer a Maximiliano. No es una dedicatoria para usted. Yo le pregunto a usted si le parece patriótico ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, ir a la OEA, a que interfiera en asuntos de los mexicanos. A ver, me da mucha risa la comparación con Maximiliano. Eh, la verdad de las cosas es que yo tengo dos brújulas, mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionarme con gobiernos democráticos. A mí no me vas a ver invitar al ejército venezolano a México. Ni al ejército ruso después de haber invadido Ucrania, porque le invadió, ni al dictador cubano que violenta los derechos humanos de las personas que viven en Cuba. Yo soy una mujer que cree en la democracia. Mi visita a Estados Unidos atiende una realidad. La semana pasada superamos las exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Esa es la realidad, Álvaro. Dependemos económicamente de nuestras exportaciones. Los empleos de México dependen de que le vaya bien a Estados Unidos y nos compre mercancías. ¿Tú te imaginabas cuando esos que hablaban de Vendepatrias en 1994 que el Tratado de Libre Comercio nos iba a llevar a que el 99% de los televisores que se consumen en Estados Unidos sean fabricados en México? La verdad es que nadie se lo imaginaba. Y había mucha gente de la izquierda que no quería el tratado de libre comercio porque decían que era apoyar el neoliberalismo. Y yo por eso les hice una broma morena cuando Morena en conjunto ratificó el tratado el Temec y les dije welcome to neoliberalismo. En mi inglés fallido, pero ahí lo manejo. Este bienvenidos al neoliberalismo. Pues no hay nada más neoliberal que un tratado de libre comercio, pero eso es bueno para México. Eso le ayuda a México, eso, eso beneficia la relación comercial entre México y Estados Unidos. Mi visita a Estados Unidos tuvo varios sentidos. Uno, hablar con los think tanks que tienen que ver con eh, los temas económicos, con las inversiones, con la certeza jurídica. ¿Qué les preocupa de México? Y aprovecho para decírselos. Les preocupa la falta de seguridad. Enormemente. Les preocupa el que no haya suficiente energía. Pero sobre todo que no hay energía limpia. Les preocupa la infraestructura, que el puerto de Manzanillo está súper saturado, que la México Querétaro hoy es un odisea poder transitar un tráiler sin que asalten o maten a su chofer. Les preocupa el problema de infraestructura. Les preocupa la falta de capital humano. Y me hablaron estrictamente de carreras como la ingeniería eh, eh, mecánica eléctrica, como las ingenierías químicas y la programación. Obviamente. Quieren venir a invertir a México, pero no hay todas las condiciones eh, y obviamente les preocupa el Estado de Derecho, les preocupa que la ley no sea la ley, porque ellos manejan fondos de pensionados. Son los retiros de los pensionados canadienses, de los pensionados europeos que vienen a invertir y tienen que garantizar que le van a pagar sus pensiones a las personas que están manejando sus recursos. No es dinero de Trump, ¿no? es dinero de pensiones o de otros fondos. Entonces, en ese sentido, pude tener un diálogo inteligente, un diálogo con gente. Eh, por cierto, estuvo por ahí el secretario de Finanzas de... ¿De quién es? El secretario del de, jefe de, de Clinton, ¿no? Sí. Bueno, había personajes muy relevantes en, en esas reuniones. ahorita les va a explicar un poco, Ildefonso, más a detalle. Y fue un diálogo interesante. Y a la OEA, ayer estuve con Guadalupe Tadei y me aseguró que sí va a haber un plan de observación electoral, que se ha hecho toda la vida. Eh, y, y yo no mentí cuando dije que faltaba algún trámite. Creo que hoy mismo siguen ahí algunos dimes y diretes con alguna observación electoral. Pero Guadalupe Tadei se comprometió conmigo ayer que van a seguir toda la observación electoral que tradicionalmente México ha tenido internacional, eso no es serven de patrias, eso no, eso no significa que le preocupa a Morena que vengan a observar el proceso electoral si todo está en regla, si los servidores de la nación andan comprando votos todos los días, y eso lo sabes, que todos los días van a las casas a pedirle a la gente que apoyen a su partido o les quitan los programas sociales. Eso lo hacía el partido de antes. Eso que se quejaron, lo aprendieron muy bien. Yo es lo que quiero, que hay una elección limpia, democrática, derecha. Pero pues yo no, yo eso de patrias no. ¿Sabes quién se hizo algo indebido? El presidente aceptó ser tercer país seguro sin nada a cambio. Sin ningún tipo de negociación. Sin plantear la posibilidad de que los mexicanos que están allá tengan la residencia. No peleó por ellos. No peleó por 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada. No peleó recursos para los migrantes que están de paso por México, de los cuales 40 murieron en una estación migratoria. ¿Qué ser más vendepatrias? Aceptar, ser tercer país seguro sin nada cambio. Yo puse claramente mi postura. En caso de llegar a este espacio, yo sí quiero una negociación frontal. No voy a aceptar ser, ter ser tercer país seguro a cambio de nada. Tiene que haber recursos para que estos migrantes tengan una vida digna, que se respeten sus derechos humanos. Y de eso hablé con el Papa. De que los países se tienen que abrir a la migración, que los países tienen que ver a los migrantes como una oportunidad y tratarlos de manera digna. Nosotros no hemos tratado bien a los migrantes, Álvaro. Nosotros hemos pateado a los migrantes que vienen a México y varios de ellos murieron. Viven en los parques públicos, no hay apoyos del gobierno para su capacitación y para que puedan tener una estancia. Tranquila mientras esperan su visa humanitaria. Entonces, para nada, no sé si quieras hacer un comentario. No, el nombre es Bob Rubin. Ah, Bob Rubin, estuvo ahí con nosotros, súper interesante, quiere muchísimo a México, eh, es un hombre al que yo respeto eh, en Estados Unidos. Pero bueno, eh, hubo un diálogo bastante interesante, pero esas historias de la izquierda de los vendepatrias, no hay cosa peor hoy en México para la soberana, soberanía nacional que la delincuencia y el crimen organizado que tiene controlado buena parte del territorio. O sea, las entrevistas con el Departamento de Estado de Estados Unidos ¿no son, fueron muy patrióticas? Son como las que tiene el presidente, igualitas de patrióticas. Esa fue la respuesta que. Dio Xochil Gálvez a la a la pregunta que le formulé. Eh, que por cierto me hicieron tendencia en, en Twitter porque está bien, está bien. dijeron que se me habían me habían volado los dientes. Pues no, te los traigo. <laughs> un periodicazo, un periódico, ¿no? Es como el. Por ahí así. <laughs> está Vaya. bien, pero está bien. Dios no digo que esté. Eh, sobre todo porque permite que tú expongas el tema como lo hemos hecho hoy. Pregunta, bueno. Más bien, tú nunca le dices a ella que la comparas con Maximiliano. Pues no. Porque además es una cita errónea de Sochil Gálvez decir que no hay comparación. Hay, usted recordará esa parte de la historia: los conservadores van a buscar a las, a las cortes de Europa quién quiere venir a gobernar México para quitar al indio que está ahí puesto, que se llama Benito Juárez literal así como se lo estoy diciendo no ahí pusieron un, este se les ocurrió meter a un indio entonces ahí vienen los conservadores obvio de apellidos este muy rimbombantes todos a buscar entre las cortes a ver quién tenía por ahí un a un maximiliano que se los prestara para llevar la, la cita es errónea de ella pero bueno bueno es que yo no le estoy diciendo a ella que sea maximiliano no, no perdón al contrario sino yo la estoy asociando y lo sostengo y se lo dije de frente a los que fueron por Maximiliano, a los conservadores que fueron por Maximiliano y a los que se les denomina vendepatrias y luego dice también me pone eh, que usan que como tú sabes que usan los programas sociales igual es ladina en eso es, me parece, eh, tramposa, Xochil Gálvez. Pero, bueno, al final de cuentas, Alejandro, más allá inclusive del tema eh, que ella dice que no es vendepatrias, al final del, del asunto es: ¿hay certeza de quién es el propietario del inmueble? que usa como búnker, porque no solamente donde le las conferencias de prensa, no, hoy mismo vi, y por eso le pasé a usted estos, estos videos eh, de, de cómo se ve toda la casa, y hay una parte en la que la utiliza Xochil Galvez, esa parte para reunirse con el cuarto de guerra que tiene, así se le denomina, así le denominan ellos, y para cómo las utiliza como oficinas. ¿A quién pertenece? que finalmente es el, el propósito y el objetivo de mi de asistencia a la conferencia de prensa es de quién es ese y de no haberle exigido a Xochitl Gálvez que hiciera público el contrato, no lo sabríamos. Y ya pertenece la, esa propiedad a... La sociedad denominada Marnos Inmobiliaria SADCB. Ella es la propietaria, esta es propietaria del inmueble. ¿Conforme a qué? Conforme Luis te pasé, el. Eh, este es donde depositan el dinero. Y ahí vienen de la renta. ¿Y a quién le depositan? Pues al grupo, a cuentas eh, asociadas. A correos electrónicos de directivos del grupo del grupo eh, eh, Marnos. Ahí ve usted las direcciones de correo electrónico. En el siguiente carátula que le va a pasar en un momento, Luis, aquí vienen las declaraciones. Y en el, en el punto B dice que el arrendador dice: está legalmente facultado para obligarse en los términos del presente contrato y para llevar a cabo el subarrendamiento del inmueble en términos del contrato celebrado con fecha del 2 de enero de 2024 entre el arrendador, que es el PAN, y la sociedad, eh, entre el arrendador más bien que es esta, esta empresa intermediaria, eh, y el grupo y la sociedad denominada... Marnos Inmobiliaria SADCB, esta última propietaria del inmueble. Claro. Aquí está, ese, ese es Ahí está el contrato. Aquí se está probando que la casa así es. de campaña, así sea por unos días, de Xochil Galvez, es propiedad de Marnos Inmobiliaria, que es propiedad del empresario, que, eh, pues, la acompañó o la recomendó o, o forma parte o estuvo solamente como asistente allá es en España. Que es lo que España? ella niega, ella niega que... Sí, niega la persona. La persona. Porque hay una persona que está a su lado y que Morena y él dijeron, no, es que es, ese es Nicolás Mariscal Servicte. No, no es. Ok. El que sí, el que Nicolás Mariscal Servicte... Sí, forma parte del Consejo Asesor Internacional del organismo con el que se reunió en España. Es correcto. Ahí ese está. Es, a ver. Ese es el dato. Ese es importante porque ¿Sí? en algún momento pareció, utilizando un dato para desviar la atención un poco el, en la respuesta de Maximiliano, lo que dice es, a ver, aquí hay un error. No es cierto, el personaje que está aquí ya dicen que, que tal tal tal, este no es el personaje en el que aparezco en la foto. No, es, es un ciudadano español. Es un ciudadano español. Sí. Pero, pero, a ver, pero el grupo de empresarios con los que se reúne Xochil Galvez y que forman parte de este CEAPI, que es un organismo para hacer negocios en Iberoamérica. Bueno, tiene un Consejo Asesor Internacional y a este Consejo Asesor Internacional pertenece Nicolás Mariscal Servicte, que es el dueño de Marnos, México, cuya, eh, eh, cuya casa que usa Xochil Galvez es de su propiedad. Oye Álvaro, si yo quisiera buscar ese dato, por ejemplo, porque a lo mejor alguien que nos está viendo, porque pues, todos estos son datos abiertos, ¿no? Son datos abiertos. ¿Cómo le hago? ¿A dónde me meto? Bueno, por si Sochil misma quiere buscarlo, Álvaro, porque a lo mejor no le informaron que el que le renta ahí es el mismo que la acompañó, que, le, que, que es, es parte de la. No, es que ya, 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 ya lo le puede entregar. Sochil puede saber quién le renta esa casa, que utiliza la renta. como búnker. Bu ella puede saber, porque hasta hoy por la mañana no sabía, según dijo, sí, en el contrato que yo le pedí que se hiciera público y que finalmente se hizo público. ¿Por qué, Álvaro? Porque donde se deposita el dinero de la renta, ¿qué? Este. ahí viene Marnos o por qué lo dice. Sí, lo, lo acabo, lo acabamos aquí, lo acaba de poner Luis. Ah, perdóname, no, no. Lo acaba de bien, poner Luis. A ver, Luis, por, Luis vuelve a ponerlo porque eso a poner es importante. Porque. Este, ahí viene ¿Qué? En la en, el, en la punto B A ver, en el, dice, punto, en el punto B Dice que Marnos Inmobiliaria SADCB, de C.B. Esta última propietaria del inmueble Ajá Ok, ahí está, por si no queda claro eh, Pues a la hora De pagar Y hasta la otra parte donde se hace donde, Cuando el PAN eh, Deposita Los 350 mil de renta Mire, ahí el está. arrendatario... Exactamente, ahí está. Esta parte es muy, muy bonita porque dice, el arrendatario se obliga desde este momento a entregar al arrendador copia de los comprobantes que acrediten depósito de transferencia correspondiente enviándolos a las siguientes direcciones. Y son direcciones de directivos del grupo Marnos. O sea, más claro, ya no puede estar. Es decir... Ojalá que ya la ciudadana Xochitl Galvez sepa a quién pertenece y pertenece a un grupo inmobiliario que cuando era ella jefa delegacional construyó un desarrollo. Por cierto, eh, por cierto, un dato, Alejandro. Nicolás Mariscal Servicte, pues forma parte también del grupo empresarial Brimbo. Que es una de las transnacionales mexicanas. ¿De acuerdo? Lorenzo Servicte, que fue uno de los fundadores, era muy protagónico también en la actividad política, muy, siempre apoyando al Partido Acción Nacional. Bueno, este eh, señor Nicolás Mariscal Servicte, pues es familiar del difunto Lorenzo Servicte, fundador de Bimbo, y forma parte del grupo Bimbo. Bueno, a ver si puedes poner también para más datos, porque lo que pasa es que sí me llamó mucho la atención, qué bueno que aclaras todo esto, porque me, porque ahorita voy a leer textual lo que respondió Xochil Gálvez, eh, muchas horas después de que se hizo el reclamo desde Morena. Si pones la carátula, ah, eh, por favor, Luis, porque sale Juan Pablo Costemale como. El, como el representante, representante legal, legal de, de la empresa otro, intermediaria. De la empresa intermediaria. La, inter, la empresa intermediaria es, es Servicios MT. Bueno, y apenas Alejandro. Justo me acaba de mandar eh, Pedro Mellado, a quien le mando un abrazo, le mandamos un abrazo desde aquí. Eh, en LinkedIn, él se presenta no como el intermediario. No como grupo MT, sino como director de administración de Marnos. Sí, a lo mejor es el de, de esa empresa que pues, es la es una subsidiaria del grupo, pero él es parte de grupo Marnos. Marnos. No, ahí no hay vuelta de hoja. Aquí lo está bien. Él mismo lo presume así, director de administración. Eh, Iti. IT, eh, en marnos en marnos así tal cual lo, lo muestra ahora mmm, quiero volver regresar a la pregunta que le hace la compañera porque periodista porque es importante la pregunta porque la, la respuesta es todavía más para precisar le dice ella entonces si sí pertenece a la inmobiliaria marnos y usted la está rentando la respuesta de ella es no sé a quién pertenezca, honestamente. ¿O ¿A sea, qué sales a desmentir? ¿No sé a quién no pertenezca? ¿O ¿Se están los contratos? Dos, me supongo que por transparencia se puede pedir. No, no se puede pedir. No, porque no existe ¿Porque en no las obligaciones de transparencia. Así es, no está ahí en las obligaciones de transparencia. De hecho, si cualquiera de, de, de ellos, Kenia López Rabadán o Max Cortázar, se meten como se metió el señor Delgado, yo por pura casualidad que llegué y estaba Álvaro ahí en la computadora y este ya me contó que estaba viendo, oye, ¿por qué no se puede bajar este documento? Pues porque no existe el documento. Eh, es la segunda idea de que dice, no sé quién sea el dueño, dice ella. A mí Kenia me mandó tres o cuatro opciones y ya. Este, se rentó la casa es lo que lo que dice ella. Híjole pues bueno le faltan muchas cosas por aclarar. No es que está es otra claro. mentira Alejandro o, o una eh, manipulación o eso, un ocultamiento. Estas cosas que hace ella, álvaro Díaz. Es que es ella. Es un amasijo de mentiras, de verdades, manipulaciones, medias de medias verdades, verdades. Porque bueno ya está muy claro que sí efectivamente. El búnker de Xochil Gálvez es de este grupo empresarial. Hicieron, y de hecho, se queda de manifiesto, Alejandro, en la propia. queda de manifiesto en el propio documento. A, con fecha del 2 de enero, Inmobiliaria Marnos le renta el inmueble a uno de sus empleados. Y este empleado, a través de otra empresa, se lo renta al PAN. Pero ya queda. Nítido con estos documentos que le hemos presentado aquí, que no serían públicos, hay que decirlo, si no es porque voy y le, le pido que los haga públicos y que se quería escabullir Maximiliano Cortázar, pues no, tuvo que entregarlos. Pues ya, con eso. Con eso. Pues sí, dice Lu Alvar, aquí mismo dice. Ese contrato pudieron hacerlo hoy mismo. Bueno, si no está en la plataforma de transparencia es probable que se pueda hacer, yo no creo que lleguen a tanto, no es necesario que lleguen a tanto. Con que hubieran reconocido que ese inmueble es de grupo Marnos, con eso hubiera sido suficiente, para qué falsifican el documento de todas maneras más adelante se iba se iba a saber. Me dice Diana Álvarez, Álvaro, todo eso se lo hubieras dicho. Te viste bien blandito con la señora Ladina. ¿Mm? No, ¿cómo? Pues es hasta que uno tiene no. la información. Y además no puedes acaparar, Álvaro. Pero además tampoco voy a a, a, a a chocar con ella, no. El trabajo es ir a preguntar y ir a obtener respuestas. Y aquí está el contrato. Si no hubiera, y yo he insistido, si no lo hubiera pedido que lo hiciera público por salud pública, pues eso no hubiera eh, aparecido tan simple como eso. ¿Qué, ¿Cuál es tu impresión ya eh, para cerrar esta esta parte, Álvaro? Porque de lo que denuncia Morena ayer hay cosas que no se sostienen, que debieron haber hecho bien su chamba y que, que, que la persona que la persona que Nicolás eh, Mariscal no sí, es el que aparece no en es esa el que foto. Aparece. Ese, ese es, no es así. Eh, yo creo que por ejemplo también pudieron haber presentado mucho más contundente en la conferencia la última lámina porque era muy poderosa grupo marnos dice la última lámina es una de las inmobiliarias preferidas del calderonismo y el peñismo fueron beneficiados para construir por lo menos siete hospitales en tal tal bueno es que fueron beneficiados para construir siete hospitales o ganaron ganaron licitación no no la ganaron. Luego de eso. Bueno, este, en este sexenio, Álvaro, también se entregaron casi todo por sin licitación. O sea, eso no sería tampoco un, un tema, ¿no? El asunto es el esquema. El esquema en que se entrega. El esquema, el esquema. En 2007 comienza con Calderón un esquema que se denomina de, de contratos de. de sí, eh, los contratos para los hospitales estos. Los de. ¿Cómo se llaman? Los. los, los, los eh, Los PPS se, se llama, Ya habrá oportunidad. Ya habrá oportunidad de informarle a usted con más precisión. Pero, pues, cómo no. Iba, la la, me refiero a la laminita. ¿Para qué presentan esta laminita? O sea, mm -hmm. teniendo la oportunidad de hacerlo muy robusto. O sea, hacerlo mucho más, más robusto. Presentan esta laminita. Se ve chafita, la verdad. Sobre todo si, de, si la lámina anterior se descae. Y luego la anterior es. Esta se les cae. Esta lámina se les cae. Es error. Y, y tendrían que decirlo y aceptarlo. Pero está el otro dato, que sí es Marnos. Y ella dice hoy que no tiene participación en la autorización. Sí, sí la tiene. Sí, pues sí, sí la tiene. Tal cual. En fin, pues está, está interesante. Yo creo que eh, era necesario que tú le preguntaras. Le preguntaste lo que tenías que preguntarle. Y también. Qué bueno que ella acepte responder, no está mal. No, 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 por eso. Está bastante bien. Yo no voy a Digo, hacerle coba, eh, no, no, no. Es sencillamente, no, no. son preguntas periodísticas. Ahora sí vi. A eso me dedico. Sí vi que la señora, la, la dueña de una de las franquicias de la sociedad civil de la academia, Claudio X González, la de la, la exdiputada. Ah, sí, la. Esta, eh, sí, la de Sociedad Civil México, esta diputada de, de Ana, me, me, este, Medina, Medina. Medina. Eh, Ana María. Ah, no, es la señora eh, ah, no pero vale Ana, Lucía Medina. Ana Lucía Medina. Sí. sí, estuvo ella utilizando la cuenta de Sociedad Civil México para atacarte. Pues, A sí. partir de ahí, no, pero estaba, es importante dejar consignado porque ese es Claudio X González. Sí, claro. Entonces, para nomás simplemente. Decir que si sí nos dimos cuenta, pues que si sí te, te cuenta sí. que Claudio X González, a través de la señora Medina y su eh, grupo este de Sociedad Civil México, que es el PAN, que es del PAN, Claudio X el PAN, eh, sí estuvo utilizando su cuenta para atacar a Álvaro. Por eso es que hubo, hubo una tendencia y luego una cantidad. Impresionante de bots. Sí, claro. Que es, ese es, Álvaro, directamente, ese es Maximiliano Cortázar. Ahí sí. yo no me doy, yo no le doy vuelta. Ese es Maximiliano Cortázar. Sí, él y, y sus achichincles. Eh... Pues él, es él. Los no importan, es sí. él. Bueno, eh, nos vamos a un segundo tema, señor Delgado, que creo que. Ah, es cierto. Mañana a las 10 de la, de la noche no se pierda usted, radicales, porque justamente tratamos la gira. Veáis. Sochi Galvez, al ir a Estados Unidos, a España, al Vaticano, ¿Es una vendepatrias o es una patriota preocupada por el fraude electoral, por la democracia, por la elección de Estado que ella dice está en marcha? De eso platicamos y demás aristas de la candidata Xochitl Galvez en Radicales. Aquí, en, con Carlos Pérez Ricard, Alejandro Quintanar y Alejandro Páez Varela. Bueno. También yo, viernes, 10 de la noche. Nos preguntamos si Sochil Galvez es en realidad una conservadora del siglo XIX que va a pedir permiso y perdón y gracias a las monarquías eh, europeas o una candidata del siglo XXI. ¿Qué revela que Sochil Galvez esté en tres países muy, muy concretos: Estados Unidos, el Vaticano y España? No se pierda esa discusión en radicales. Ya lo saben, por estudio B, suscríbase, denos likes, visiten, compartan las ligas y pues nos vemos viernes 10 de la noche. Ah, caramba, estaba yo aquí eh, atendiendo un asunto de, también de lo que estar opinando. Gracias por sus opiniones, todas, siempre es muy importante estar en, en, en comunicación tener el pulso, por supuesto, de lo que usted eh, piensa, opina en este espacio informativo que es para usted, para nadie, para nadie más. Vamos a hacer otro, vamos a otro asunto porque eh, hoy el presidente se refirió, se refirió a, ah no, yo estoy en otra, en otro, en otro rollo, porque hoy también desde ya de madrugada el Partido Político Morena dio a conocer las listas de los 300 distritos donde postula a diputados federales por mayoría, incluye naturalmente a quienes eh, fueron propuestas del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Hay muchas, muchas... Eh, eh, nombres que han generado inconformidad al interior de, de Morena porque se trata de personajes muy controvertidos y pues algunos francamente impresentables. Eh, entre los personajes que destacan en la lista bueno, sí, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, eh, César Cravioto, que va para diputado federal de en, Gustavo Amadero, Dolores Padierna, que va a, a, a la alcaldía de, de Iztapalapa, eh, pero realmente donde está la... Eh, digamos la inconformidad es con otros con otros personajes. Hay, por supuesto, eh, personajes que ya han ocupado inclusive puestos en el gobierno federal, como Ernesto Prieto, que fue titular del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, y que competirá por el Distrito 8 de Salamanca, Guanajuato. O Fernando Vilchis, que es Presidente municipal de Catepec en el Estado de México, y va por la diputación en el Distrito 10 también del Estado de México. O Pedro Centeno, que fue director del, eh, del ISTE, y que ahora eh, en Teoloyucan, donde ha vivido eh, toda su vida, pues buscará ser diputado. Leonel Godoy, que es diputado actualmente, ex gobernador de Michoacán, Distrito 1, Lázaro Cárdenas, eh, también será candidata, y aquí comienzan pues los personajes controvertidos, Clara Luz Flores, quien fue candidata a la gubernatura de Nuevo León eh, por Morena y que se derrumbó, y ese derrumbe hizo que ascendiera Samuel García. Mira, yo ahí, por ejemplo... Eh, yo creo que n no es un caso por grave, Álvaro. No, eh, pues es alguien que se la jugó. Hay un momento en el que debió haber sido más honesta. Y por el caso de comete, la secta, eh, Nexto. Eh, lo de Nexium, sí. comete un error con, en una entrevista con Julio, comete un, un, un error eh, tremendo que es negarlo, carajo. O sea, todo eso se sabe, no puedes este, tratar sí, de. Sí, y. Ahora, y... ese no no me parece que haya sido el problema principal. No, no, es correcto, pero ahí empezó, sí, digamos, ¿no? Sí. El... Ahora, hay personajes, por ejemplo, eh... es por una, tiene una candidatura a la... una diputación por Toluca, Luis Miranda Barrera. Ah, ese sí. Híjole, mano. Hijo del exsecretario de Seguridad de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto Luis Miranda Nava, vinculado de entrada con desvíos de recursos en el caso de la estafa maestra, eh, que ya sabemos, por las gracias de Gersmanero, pues ya, o por lo que sea, pues una mezcla de incompetencias y pues también complicidades entre el Gersmanero y... Entre la fiscalía y la y el poder judicial, pues no pasó nada con, con esa con la estafa maestra. Pero en el pasado inmediato, este jovencito, que ahora es candidato de, de Morena, presumía lujos, viajes en, en sus redes sociales, presumía lujos, viajes, acompañado siempre de Alejandro Peña Petelina, el hijo mayor de Enrique Peña Nieto, como ustedes lo pueden ver ahí. Estuvo con el exgobernador Erubiel Ávila, también colado en, a través del Partido Verde en la 4T. No sé si le dieron alguna diputación, no, no verifiqué si la. Pero creo que no, habría brincado. Eh, ¿Faltan, Alejandro? Perdón que te interrumpa. Sí. Faltan las listas de, de senadores. Es correcto. Eh, completas. Sí. Entonces. También hay que tener cuidado con, con lo que viene, porque, porque faltan, eh, y faltan también, ojo, las listas de diputados plurinominales. Sí. Que eso es lo que falta todavía y va a haber seguramente casos relevantes ahí. En el caso de las pluris, se sortean, tiene una cierta ventaja eso, pero... Sí. Eh, no hay garantías, perdón por la interrupción Alejandro. No, adelante, adelante. Sigue, sigue, no por... No, no, yo te eh... decía del caso de, de, del hijo, que no es cualquier personaje, el hijo no, de Miranda Nava. No, no y Miranda Nava. La... No, el caso de, es Miranda Nava, Miranda compadre Nava. de Enrique Peña Nieto, secretario de gobierno de él, Enrique Peña Nieto y firmante de aquel pacto que quiso mantenerse en el secreto entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para las elecciones estatales del 2011, para evitar que se aliaran el PAN con el PRD y de esa manera de ganar, descarrilar de el proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto. Esta es, esta es la agenda directa, Álvaro, del Partido Verde. Es la agenda directamente de la cochinada esa verde. Es. Eh, yo me acuerdo mucho que cuando se da el, el nombramiento del, de como Secretario de Desarrollo Social, se polarizó mucho en la Cámara de Diputados hubo una reyerta. A ver si, si por ahí lo. No, no va a ser difícil este. encontrarlo, pero ya era en el último tramo del gobierno de Peña, tú te acordarás. Porque lo, lo que dijo la izquierda fue... este, Están metiendo a Miranda Nava... Básicamente para que manipule el padrón electoral... O para que manipule con los, el padrón, con los programas sociales el padrón... O sea, va a agarrar el padrón y los programas... Y se va a ir puerta por puerta como lo hace... Ese partido corrupto de siempre... El PRI y el Verde... Y me acuerdo mucho que en ese momento, en 2017... Hay una reyerta en la Cámara de Diputados. También está discutiéndose lo de Mid, porque creo que no me acuerdo si es Mid el que deja, eh, el que está dejando, qué está dejando Mid. Está, está saliendo Mid de Desarrollo Social y entra al y está Luis Miranda Nava. Miranda Nava eh, y entonces y Luis Miranda Nava estuvo como subsecretario de gobernación Uy, sí. con Osorio Chong. Claro. Pero el jefe no era de Miranda Nava, no era Osorio Chong. Sí. Era su compadre, Enrique Peña Nieto. Sí, de acuerdo. Y entonces, ¿quién crees que sale a defender a Miranda Nava? La, los que bravos a defender la dignidad de Miranda Nava. El Partido Verde. Claro. Claro. O sea... El Partido Verde y Miranda Nava son lo mismo. Desgraciadamente ahora, el Partido Verde y Morena son lo mismo, Álvaro. ¿O sea, te guste o no? Nos guste o no, guste o no a la gente. Porque a la hora de ir a votar, ¿cómo votas? ¿Qué qué votas por eso? Que ni modo que puedas separarlo. No, no, vas a votar por por votas Morena, votas Verde. Este terrible, sí, es sí, error, el, eso terrible. sí es verdad, ¿Claro? porque finalmente está, es una coalición ¿Claro? y si tú votas, por ejemplo, que a mí me va a tocar votar por eh, esta propuesta también del verde, eh, René Vivanco Ufa, a ti te va a tocar. En, en Benito Juárez. O sea, imagínate, el personaje. Ah, perso es peor, eh, Catalina Mon Monreal. ¿Eh? Ese es, esa es la realidad. Ahora, imagínate tú. Eh, yo en la mesa de negociación o sea, te sientas con el niño verde a conversar y dejas que, que el niño verde te imponga una agenda o te plantee una agenda o como quieras, porque pues al final terminó metiendo los que se le pegó la gana incluyendo los hijos del peñismo tal cual, los hijos del peñismo y luego a la hora de ver el caso de este otro personaje, Álvaro eh, ¿Quién? El que dice que este, el presidente López Obrador Bipanco. es un payaso y no es un tuit, ¿eh, Álvaro, no es un tuit, o sea, son varios, son varios tuits donde él tiene una obsesión con el presidente López Obrador. ¿Cómo puede alguien permitir que un agresor del presidente López Obrador sea? candidato por la coalición por la 4 T no de verdad no 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 lo mira también es eh, mucho es no, no saber no conocer y otro es al final de cuentas eh, el objetivo es el plan C es decir lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ¿A ese costo y entonces traes a muchos personajes no es... así o sea sí Álvaro, o sea entiendo pues que la que pero no no justifico, o no, sea no, no 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 lo no lo puedo justificar simplemente, o sea me parece que ahí detrás imagínate imagínate qué hubiera pasado en dos en dos por ejemplo con todos los que durmieron en la calle todos los que salieron llorando porque esas eran las escenas. Te acordarás después de que la gente le decía, vamos a tomar, y ahí está Palacio, vamos a tomarlo. Y que López Obrador les dice, tranquilos. Yo me acuerdo la gente llorando, Álvaro, caminando derrotada. En 2006. En 2006, después sí. del fraude. No, yo me acuerdo del 88. No, bueno. Pues, Enfrente de la Cámara de Diputados imagínate. y con provocadores. Claro. Eh, también para pero, para generar violencia. Pero deja tú el 88, no estaba ahí Andrés Manuel López Obrador. Eh, había gente en un 2006 llorando porque era frustrante sí. que, le, que el sistema entero al que pertenecía el niño verde hubieran evitado una transición democrática, se hubieran impuesto con un fraude. Ahora, ¿con qué cara? Te sientas con el niño verde porque ya es parte de la 4T. Pues ¿Qué es, mano, wey, Somos 4T. O sea, somos 4T, güey. O sea, literal, te... así habla o sea, el sí, individuo, we. no, sí, con el celular todo el tiempo aquí, güey, o sea, yo no le he visto ni una foto sin celular, güey, ya sí. cabrón, ¿no? sí hay hay eh, para seguir con los personajes impresentables o juniors literalmente en el caso de Puebla eh, hubo un alcalde que luego después fue gobernador eh, Omar Fayad, no, no, no es Omar Fayad, es Antonio Fayad, y ahora sus hijos, uno de sus hijos, es también candidato a diputado federal. Personajes vinculados a Rafael Moreno Valle directamente, y también está, bueno, uno es Tony Gali López, que va por el distrito 9 de Puebla pero también está que es eh, es Ignacio Rafael, Mier Rafael Moreno Valle sí claro Ignacio Mier Bañuelos es va para diputado y es el hijo del coordinador de los diputados federales de Morena y que va a ser candidato a senador eh, quién más hay impresentable en en en, en, en el ah bueno Mario Miguel Carrillo, primo hermano de Mario Delgado. Mm, Entonces, es eh, frustrante para quienes militan en Morena en algunos lugares enterarse que de pronto van a tener como candidatos a quienes en el pasado no solamente los despreciaban, hasta los reprimían. Bueno, Alejandro, en Chiapas va como candidato también. Roberto Albores Glison, hijo del ex gobernador priista Roberto Albores Guillén. Okay. Y Roberto Albores Guillén, un, re, un represor también en el estado de Chiapas. Bueno, su hijo Roberto Albores Glison va a ser ya candidato en Chiapas en el distrito de Comitán. ¿Quién más, Alejandro? Bueno, eh, un futbolista. Si yo sé que a ti no te gusta el fútbol, pero el por ex portero del América, Moisés Muñoz... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Va por el Partido Verde como candidato a diputado en Coyoacán. Yo, que soy futbolista, lo defiendo. A Moisés Muñoz. Sí, bueno. Nunca lo había oído hablar, pero. <laughs> También no en Puebla, ¿quién es candidata? La viuda del gobernador Miguel Barboso, de Miguel, Miguel Barbosa. Su esposa se llama Rosario Orozco. Bueno, y en algún momento inclusive se buscó ca ser candidata a gobernadora de Puebla. Seguro. Entonces, híjole, hay. Muchos personajes, Alejandro, eh, eh, muy controvertidos, por decir lo menos. Pues sí. Oye, eh, se está reportando, Álvaro, un eh, ataque al edil de Taxco. Usted lo va a recordar porque en algún momento en fue... Guerrero, Taxco Guerrero. Eh, el, este mismo personaje que andaba cuando se empezó la... la que se paralizó el transporte, luego, consecuentemente, pues las escuelas, etcétera, él estaba en, de gira en España y dijo, no pasa nada. Bueno, se está reportando, y qué bueno que salió bien, que Mario Figueroa, el Edil de Taxco, eh, no fue herido. Desgraciadamente, en el ataque, él iba en una camioneta, hubo un muerto y un herido. No se sabe quién es el muerto y quién es el herido, pero el alcalde sale. Sale bien. Eh, también se está reportando un, que un aspirante a una diputación en Morena, de Morena, en Veracruz, eh, fue atacado y asesinado eh, el día de hoy también, señor Delgado. Oye, Alejandro, también hoy se presentan en Estados Unidos, se presentan eh, cargos en contra del narcotraficante. El Mayo Zambada. Sí. Por tráfico de fentanilo. Ismael el Mayo Zambada es el narcotraficante que jamás ha pisado la cárcel. Nunca. Personaje que prácticamente toda su vida se ha dedicado al narcotráfico en México. Fue junto con Joaquín el Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa. Ahora todavía lidera una facción de ese mismo cártel, según los que saben, los, la otra facción es de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, pero ya le puso a Estados Unidos la... la eh, ya le, car le lo cargó ya lo, por le fentanilo. Cargo. Exactamente. Por fentanilo, ¿no? Oye, dos, dos temas importantes, también yo creo que sí valen eh, mucho la pena. Hay como tres que están, que, está, que son importantes. Bueno, eh, está bien complicada la cosa allá en Guerrero, como usted sabe. Le hemos estado reportando que ha habido. Eh, pues lo, lo de Acapulco es una bronca desde el sexenio de Peña. Se vació casi de Acapulco durante el sexenio de Peña. Ahora eh, vino el huracán, pero ha habido, sigue problemas. Lo de Taxco, lo de Chilpancingo, eh, pues lo, lo de la montaña, lo de la. O sea está bien complicado Guerrero muy complicado Guerrero y en medio de eso eh, el día de ayer el diario El Sur que ya no alcanzamos no, no, no sé ayer por lo qué, teníamos previsto hablar sobre los pero obispos ya no alcanzamos el caso es que ya no lo hablamos pero los obispos dos obispos uno de el de Chilapa creo el de Bechico, eh, Chilapa, Chilapa que es la diócesis es, es uno y el otro no recuerdo si es el de dónde, Álvaro. Ah, creo que es hasta este, el, de, el de Taxco. Bueno, eh, los dos comentan eh, que han estado en conversaciones con los líderes del crimen organizado para eh, que le bajen a la violencia. Eh, cada, un, cada medio lo cabeceó dependiendo con su intención también, ¿no? Esas son cosas que tú puedes perfectamente cabecear conforme a tu propia a lo que quieras plantear hay quien lo cabeció este dialogan ante la incompetencia del gobierno ¿no? sí, esa sí, es sí. Una, una manera de decirlo dialogan era una pregunta obligada para hoy en la mañana al presidente López Obrador y qué bueno que hubo quien se la realizó no me acuerdo quién se la realizó porque estuvo bien complicada mi mi mañana pero fue... No me acuerdo que se la plantea. este Y la respuesta de él, del presidente, fue... Qué bueno que dialoguen. Se generó polémica. Va a generar mucha polémica la, la respuesta. Dijo, pues bueno, es nuestra responsabilidad. Pero, carajo, o sea... No es una posición, va a generar controversia, pero no es una posición nueva, quiero decirle a usted, del presidente López Obrador. De ¿No? hecho, en campaña. Se le preguntó exactamente lo mismo porque había quien planteaba lo que él dice, lo que él decía, las, y, lo, y lo dice y lo dijo en campaña fue: no estoy de acuerdo con los, las autodefensas porque ahí sí es la abdicación del Estado en su responsabilidad. Si actores de la sociedad quieren dialogar con los líderes criminales para que ya se acabe esta fregadera, pues órale, que se acabe la violencia y lo ha ratificado en los últimos días el tema de que no está de acuerdo con las autodefensas y de hecho lo demostró porque había un cuate que era muy cercano a la campaña que estuvo en conversaciones, no me acuerdo si en Tamaulipas con un grupo en particular y el, el presidente dijo, "No, no está, eso no lo quiero yo aquí, pero es importante ese quizá valga la pena dejar esa esa noticia, se ha entregado de lo que como lo plantea el presidente López Obrador y daría una más por las repercusiones que va a tener, a ver Dale. No, las fotos de Xochitl Galvez y, y, ah, y Claudia Sheymann sí. con el Papa. Sí, las dos. Yo, yo entiendo, se vio como que. Ay, mira, está Xochitl Galvez con el Papa, sal corriendo a Roma. Pues no, porque esa agenda no, la, no se maneja así. Esa, maneja, la maneja, esa agenda la manejan allá en Roma. O sea, de repente, nada más, seguro, seguro alcanzó a Xochitl Galvez, eso lo sabe la misma Xochitl. La alcanzó Xochitl Galvez en en Europa cuando le avisa al Vaticano que, que si pueden correr hacia el Vaticano para saludar y lo mismo le ha de haber sucedido a Claudia Chemba, por eso es que claro ahora el hecho en sí, el hecho es muy con, controvertido, porque se trata de una candidata de, de, de izquierda. Yo eh, creo que pudo haber obviado la la, 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 el encuentro Álvaro, salvo que la invitación haya venido del Vaticano. No le puedes decir que no, pues ¿cómo le vas a decir que no? Salvo, sí. salvo que la invitación, digo, porque ella, la corriente política que ella representa es defensora del laicismo. No, por supuesto. Y, es de, 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 y eso sí es importante puntualizarlo. Hay que defender, hay que respetar la separación, del estado con las con las iglesias respetar todas las creencias pero respetar también a quienes no creen tan simple como eso y a mí no me gusta que vayan a ver a un eh, líder religioso es jefe de un estado sin duda pero eh, a mí no me gusta la manipulación de la fe y en aquí sí lo advierto en una y en otra sí sí este, digo, no sabemos si la invitación llegó. No le puedes decir que no al, a, a un jefe de Estado y a un líder religioso tan poderoso, Álvaro. Es un líder religioso poderoso no, más claro, que eh, claro. un sí, sí, sin duda. Digo, si y, y, y obviamente tratándose de un país como el nuestro, donde todavía hay millones y millones ¿Claro? de creyentes, por supuesto también entiendo que lo entiendo como sochi Galvez que hoy dice soy una creyente soy una católica inclusive hice cinco años fui a la doctrina porque mi mamá no no tenía para comprarme el vestido para mi primera comunión y que yo sepa Claudia Sheinman no 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 profesa ninguna religión mm, sí no no sé no, creo que creo que no digo viene de una familia que entiendo por sus valores, por su le, luchó por el por el laicismo, en pues fin, sí. creo que no es lo más relacionado con ella. Bueno, el, el otro tema importante, señor delgado, es que la COFESE la Comisión Federal de Competencia, eh, le está poniendo compete, le está poniendo a la decisión del presidente López Obrador de comprar las 13 plantas eléctricas de Iberdrola, le está poniendo condiciones. Sí. le está pidiendo que compruebe para probar eh, un compromiso de Estado de que las generadoras operarán de manera independiente y no se van a intercambiar información Yo lo veo hasta medio menso el planteamiento, pero pues eh, si eso garantiza que no se convierta en un poder monopólico eh, este, ah. de ahí mándeles una carta y ya, que es quien está moliendo y por último nada más Alejandro Hubo, hubo un paro de transportistas, ya se levantó, hay diálogo con las autoridades, duró siete horas y media el, el paro, eh, la protesta en, en, en vialidades del Valle de México, pero ya se levantó. O sea que estuvo bloqueado todo el... No, porque dejaban pasar. Sí, dejaban Es una protesta. Uy, sí. qué bueno. Sí. 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 Bueno, pues vamos a ver este... qué es el video del presidente con la respuesta a la pregunta sobre los sacerdotes conversando con líderes criminales y usted y nosotros nos encontramos el mañana. día de mañana Se pronostica pero en el... siempre los sacerdotes eh, pastores integrantes de todas las iglesias participan ayudan en la pacificación del país lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro. Anteriormente el Estado se desatendía, llegaron a crear las autodefensas. Desde luego, no formalmente, pero era un hecho de que se contaba con el apoyo del gobierno para la creación de las autodefensas. También es importante decir porque estamos en Guerrero Yo conozco la situación de Guerrero como tengo pues la dicha de conocer toda la situación del país de todas las regiones de México Aquí se iniciaron las autodefensas antes que en otras partes y tenían un propósito comunitario. Ya después eh, se extendió este mecanismo de autodefensas en todo el país o en varios estados del país, inclusive en la constitución de Tamaulipas. Desde hace muchos años está establecido el derecho que tienen los pueblos a organizarse y a tener sus autodefensas, sus cuerpos de autodefensa. Eso eh, se aplicó mal en los gobiernos anteriores, porque la responsabilidad es del Estado mexicano. Y lo que se tiene que buscar es garantizar la paz, la tranquilidad, con los elementos de las Fuerzas Armadas, ahora que se tiene la Guardia Nacional, con la Policía Estatal, con las policías municipales. Xochitl Galvez, al ir a Estados Unidos, a España, al Vaticano, ¿es una vendepatrias? ¿O es una patriota preocupada por el fraude electoral, por la democracia, por la elección de Estado que ella dice está en marcha? De eso platicamos y demás aristas de la candidata Xochitl Galvez en Radicales. Aquí, en, con Carlos Pérez Ricard, Alejandro Quintanar y Alejandro Páez Varela. Bueno, también yo, viernes 10 de la noche. Nos preguntamos si Xochitl Galvez es en realidad una conservadora del siglo XIX que va a pedir permiso y perdón y gracias a las monarquías eh, europeas o una candidata del siglo XXI. ¿Qué revela que Sochel Galvez esté en tres países muy, muy concretos? Estados Unidos, el Vaticano y España. No se pierda esa discusión en Radicales. Ya lo sabe, por estudio B, suscríbase, denos likes, visiten, compartan las ligas y pues nos vemos viernes 10 de la noche. ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en puntos y comas este segmento informativo con rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Información útil para que tengamos una idea más clara, más concreta de qué es lo que vamos a encontrar en el trayecto. Un trayecto que se está cortando muchísimo. ¿Por qué? Porque los tiempos están corriendo con mucha rapidez y de repente nos daremos cuenta que ya nada más nos quedarán los tres meses de las campañas formales para llegar a los comicios del domingo 2 de junio. Porque fíjense ustedes en lo siguiente, a partir de hoy, jueves 15 de febrero y hasta el jueves 29 de febrero del 2024. Está abierto el periodo para que los partidos políticos presenten sus solicitudes de registro de candidatos a la Presidencia de la República, al Senado de la República y a diputados federales para los comicios que se realizarán el domingo 2 de junio del 2024. El paquete que estará en disputa y que podemos ver con toda claridad en la diapositiva número 2, este paquete que estará en disputa con respecto a los cargos federales en juego, Incluye, por supuesto, la presidencia de la República, incluye 64 senadurías de mayoría relativa, 32 senadurías de primera minoría y 32 senadurías de representación proporcional para el total de 128 legisladores que integran el Senado de la República. Usted sabe que los senadores, al igual que el presidente de la República, son electos para un periodo de seis años. Y así rapidito para que no se quede usted con dudas. Cuando vemos que son 64 senadurías de mayoría relativa, nos referimos a aquellos partidos que ganen la mayoría de votos en las 32 entidades, 31 estados y la Ciudad de México, quienes logren la mayoría se llevan dos senadores, el senador de primera y el senador de segunda fórmula. Pero fíjese bien el partido que quede en segundo lugar en la elección en ese estado se lleva una senaduría de, de primera minoría, como lo vemos en el cuadro, se lleva una senaduría de primera minoría, por eso son 32 senadurías de primera minoría, porque es una por cada estado, para los, para los partidos que queden en segundo lugar. La, a la fórmula que hayan registrado como primera fórmula de ese partido es la que llega al Senado como senaduría de primera minoría. Y las senadurías de representación proporcional son de una lista nacional que se distribuyen entre todos los partidos de acuerdo con el presupuesto que cada partido logra. El que, el que logra más porcentaje de votación en, en la votación de senadores en todo el país, por supuesto que se lleva más senadores que el resto de los. Seis, son seis partidos que están en juego porque aquí sí participan de manera independiente. O sea, cada partido tiene la opción de tener diputados, digo, senadores de representación proporcional de estos 32 que se reparten entre los siete partidos que están en la contienda. Y también van a estar en juego 300 diputaciones de mayoría relativa que se ganan de, de mayoría en los 300 distritos electorales que hay en el país. Y habrá también 200 diputaciones de representación proporcional que, como lo hemos visto en este programa, se distribuyen 40 por cada una de las cinco regiones llamadas circunscripciones plurinominales en las que está dividido el país. ¿Dónde tendrán que registrarse los candidatos? Bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice en su artículo 237 que el registro de los candidatos a la presidencia de la República tendrá que hacerse en la Ciudad de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ustedes saben que el anuncio, el primer anuncio que se hizo al respecto es que Claudia Chaban, la candidata de Morena, se va a registrar el próximo domingo, domingo 18 de febrero, es la que ya anunció que se, que se registra el domingo. Pero el plazo para registrarse los candidatos a la presidencia se vence hasta el 29 de febrero, es decir, el último día de febrero. Las inscripciones de los candidatos a diputados federales de mayoría relativa tendrá que realizarse en los 300 consejos distritales ubicados a lo largo y ancho del país. Usted sabe que el Instituto Nacional Electoral tiene 300 oficinas que son consejos distritales donde tendrán que registrarse los aspirantes a contender como candidatos de mayoría en esos 300 distritos electorales del país. Y los candidatos a diputados electos por el principio de representación proporcional, es decir, los restantes 200 diputados de representación proporcional, los que se eligen en las cinco circunscripciones electorales en las que está dividido el país, esos tendrán que registrarse ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional para las cinco circunscripciones plurinominales deberá acompañarse de la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido de manera individual o las que correspondan a la coalición a la que el partido político pertenece. Fíjese bien por qué es importante este dato. Si un partido político no registra al menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa de manera individual o en una coalición si no registra estos 200 candidatos no tiene derecho a participar en la repartición de los diputados plurinominales usted sabe que este requisito lo van a cumplir todos porque la coalición de PRI PAN PRD aunque va junta en por lo menos 294 distritos electorales Indudablemente que con ese registro ya justifica su participación de manera individual en la repartición de las diputaciones plurinominales. Y en el caso de la coalición morenista es igual. Ellos van a ir juntos como coalición con candidatos comunes en 260 distritos y con eso cumplen este requisito que exige la ley para poder aspirar a tener derecho a diputados plurinominales. En la diapositiva número 5 vemos una relación de candidaturas en, en los diferentes estados que ustedes ya de una forma u otra conocen. Y pues ya saben que en este caso eh, la Ciudad de México tiene 22 distritos, reparte 22 diputados de mayoría relativa, Jalisco también tiene 20, las, el estado de México 40 distritos electorales y le sigue Veracruz con 19. Todos estos aspirantes a competir en estos distritos electorales de los diferentes estados de la República, Tendrán que registrarse ante los comités distritales que el ine tiene en cada una de estas demarcaciones y en la diapositiva número seis vemos también una información que ustedes conocen pero que podemos revisar rapidito que se refiere a las cinco circunscripciones electorales del país donde se reparten en cada una de estas cinco circunscripciones se reparten 40 diputados de representación proporcional con base en los porcentajes que los partidos sumen en la totalidad de los estados que integran cada una de estas regiones electorales. Por ejemplo, en la 1 se suman los votos de, que obtuvieron para diputados de representación proporcional en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Se suman todos los votos que los partidos hayan logrado en estos estados y con base en el porcentaje que logre el partido, un par, el, cualquier partido, el porcentaje que logre en, en estos ocho estados de la primera circunscripción, con eso aspira a un número determinado de diputados plurinominales de los cuarenta que se reparten en esta primera región. Y en la región cinco igual, ahí están Colima, Querétaro, Estado de México y Michoacán, se suman los votos que los partidos eh, obtienen en cada una de estas cuatro entidades y con base en el porcentaje que represente la suma de, de los votos que recibieron en estos cuatro estados, es el número de diputados de representación proporcional que cada partido recibe. Ahí viene también, la, la región 1 tiene cabecera en Guadalajara, la circunscripción 2 tiene cabecera en Monterrey, la 3 tiene cabecera en Jalapa la cuarta en Ciudad de México, y la quinta tiene cabecera en Toluca, en el Estado de México. Los candidatos a senadores, los candidatos a senadores que buscan ser electos por el principio de mayoría relativa, tendrán que registrarse en los consejos locales del Instituto Nacional Electoral. Usted sabe que el INE tiene, por llamarlas así, 32 delegaciones del INE en las 32 entidades del país. Bueno, como los senadores compiten para representar a esas 32 entidades federativas, eh, la ley establece que tendrán que registrarse en, las, en los consejos locales que el INE tiene en cada una de esas 32 entidades. En tanto que los aspirantes a senadores electos por el principio de representación proporcional tendrán que inscribirse ante el Consejo General del INE en la Ciudad de México. Cada partido político deberá presentar para este registro una lista de 32 candidatos a senadores plurinominales son los que se reparten en una en una como si el país fuera una sola región, se suman todos los votos que cada partido obtiene en toda la república y con base en el porcentaje que cada partido tiene, se reparten esas 32 senadurías de representación proporcional y de la misma manera como en el caso de los diputados, para para que un partido tenga derecho a diputados plurinominales tiene que registrar candidatos por lo menos en 200 distritos en el caso de la repartición de los 32 senadores de representación proporcional para que los partidos tengan derecho a esta a esta repartición tienen que presentar por lo menos el registro de dos fórmulas de candidatos a senadores en 21 estados de la República, es decir, por lo menos en 21 estados de la República tienen que registrar candidatos en la competencia de senadores de mayoría relativa lo cual todos pueden cumplir porque la ley establece también que estas candidaturas de mayoría, de senadores de mayoría en 21 de 32 estados, lo pueden hacer de manera individual o como parte de las coaliciones en las que estén participando. Y en los dos casos, tanto la coalición de Morena como la coalición de y PRD eh, tienen coaliciones en, en la mayoría de los estados y podrán cumplir con este requisito. En las solicitudes de registro de las listas de candidatos a diputados federales y senadores de representación proporcional, se tiene que aclarar quiénes pretenden reelegirse en esos cargos de diputados federales o senadores y cuál sería la reelección que van a intentar si es la primera vez que intentan reelegirse o ya han sido electos dos veces más y van por su tercera reelección. En el caso de los diputados, ustedes saben que pueden ser electos por cuatro cuatro ocasiones consecutivas, es decir, la primera y tres reelecciones. Y en el caso de los senadores, nada más pueden repetir una sola ocasión, es decir, ser electos por seis años y aspirar, si lo desean y si sus partidos los apoyan, para un segundo periodo de seis años. Eso es todo lo que se puede en ambos casos. Y hay otro asunto que es muy interesante. ¿Cuánto cuestan las campañas? Si nos vamos, Luis, a la diapositiva número 10, veremos el tope de gastos de campaña para las candidaturas. Vean ustedes, en el caso de la candidatura a presidente de la República, el tope que ya estableció el Instituto Nacional Electoral, y ustedes lo ven en la última columna de la derecha, el tope para el máximo gasto en una campaña presidencial son 660 millones. 978.723 pesos. 660 millones veintitrés pesos es el tope de gastos de campaña para la campaña por la presidencia de la República. Y para los diputados, el tope de campaña es parejito en los 300 distritos electorales del país. Ningún candidato a diputado federal del partido que sea podrá gastar más de dos millones doscientos tres mil doscientos sesenta y dos pesos en su campaña de diputado en el estado que sea y en el distrito que sea. Dos millones doscientos tres mil doscientos sesenta y dos pesos es el tope. Pero, fíjese usted, en el caso de los topes de gastos de campaña, para los candidatos al Senado de la República sí son diferentes. Y, y le voy a explicar por qué. Porque hay estados que son muy pequeñitos como el estado, por ejemplo, de Baja California Sur, que tiene poca población, como el estado de Campeche o como el estado de Colima, que son de los estados más pequeños en población y en votantes de todo el país. Por lo tanto, en Baja California Sur, en Campeche y en Colima, eh, el tope de campaña es el más bajo de toda la República. En los tres estados, el, el máximo de dinero que puede gastar un candidato a senador son 4 millones. 406 mil quinientos veinticinco pesos cuatro millones cuatrocientos mil quinientos veinticinco mil pesos cuatro millones cuatrocientos seis mil quinientos veinticinco pesos es el máximo que puede gastar un candidato a senador cuatro millones cuatrocientos seis mil quinientos veinticinco pesos en baja california sur campeche y colima y las candidaturas más caras, en las que se puede invertir más dinero, son las de candidatos a senadores en la Ciudad de México, como ustedes lo pueden ver ahí: Ciudad de México, también en el estado de Jalisco y en el estado de México. Allí el tope de campaña es verdaderamente alto: 44 millones 65 mil 248 pesos. Es lo máximo que se puede gastar en Ciudad de México, en Jalisco y en el Estado de México. Y me parece que es una barbaridad de dinero, cuando sabemos que ese dinero en, eh, es dinero de los contribuyentes y que muchas veces los candidatos no lo valen, pero sí se lo gastan alegremente. Y la cuarta candidatura más cara, la vemos en la diapositiva 11, y es la que se refiere al Estado de Veracruz. El estado de Veracruz tiene un tope de campaña para la contienda por el Senado de la República, en la cual los candidatos pueden gastar hasta 41 mil, perdón, hasta 41 millones, 41 millones, 861 mil seis pesos es el tope de campaña en Veracruz para senadores de la República. 41 millones en Veracruz, el tope para senadores, y 44 millones. El tope para candidatos a senadores en Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, y para la campaña presidencial, los candidatos pueden gastar, si los tienen, hasta seiscientos millones novecientos setenta y ocho mil doscientos setecientos veintitrés pesos. En tanto que para las candidaturas a diputados federales, el tope es de dos millones doscientos tres mil doscientos sesenta y dos pesos y una vez que los candidatos se registren entre el 15 y el 29 de febrero, a partir del 1 de marzo empiezan las campañas de candidatos a presidentes, senadores y diputados federales y terminan estas campañas que empiezan el 1 de marzo, el 1 de marzo empiezan las campañas y terminan el 29 de mayo, el 29 de mayo se termina y transcurren tres días entre la culminación de las campañas electorales y el proceso electoral, presumiblemente para que los ciudadanos reflexionen en esos tres días su voto. Y estos son los datos con los que nos vamos acercando ya a la contienda eh, final por todos los cargos que van a estar en juego. Usted sabe que están en juego este año 20.367 cargos públicos de los cuales 629 son en el ámbito federal, los que le acabamos de describir, y 19.738 son cargos de elección popular que se van a, a disputar en las 32 entidades del país. Van incluidos cargos para diputado, para alcaldes, para regidores y para síndicos en los municipios de la República. Y con esto concluimos hoy. Puntos y comas. Gracias por su gentil atención. Si les apetece, por aquí nos vemos mañana. Queremos invitarlos para que hoy nos acompañen a Nueva El Cierre. Le tenemos mucha información, obviamente, entre las notas que vamos a abordar, las de mayor importancia a nivel nacional, pero también vamos a hablar de lo que decide hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, utilizó de manera indebida recursos públicos para realizar actos anticipados de pre-campaña y de campaña. También, bueno, hoy, ante los reclamos del partido moreno, la coordinadora del ITESO, Rosana Riguillo, se retira del de, pues, análisis y este eh, filtro de preguntas del primer debate presidencial. En más información, bueno, pues hay lamentables noticias. El morenista Manuel Hernández, aspirante a diputado en Veracruz, fue asesinado hoy a balazos mientras que eh, transportistas se fueron a paro y a protesta aquí en la Ciudad de México y también eh, se da a conocer que trabajadores del Nacional Monte de Piedad se fueron a huelga cerrando cerca de 300 sucursales. Esta y mucha información más hoy en 9 al cierre, así que los esperamos aquí en Sin embargo al Baile.